Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Poco presupuesto, unos pies de mil. Ja ho veuen, molt bona vesprada, benvinguts al Guillermo Lagüe, benvinguts a este dilluns de Pasqua a menjar la mona en el Guillermo Lagüe, en este pràcticament, podríem dir, derbi comarcal. Ja, ens agrada això, ens repetim a lo millor massa en excés en els temes dels derbis, però Pego quasi és el podríem dir quasi l'últim de la Safor, encara que no. Ara mateixa ja m'acaba de clavar en un bon xarco. Benvinguts, com deia, a este partit entre el Club de Futbol Gandia i el Pego Club de Futbol. Un partit, una vegada més, una setmana més, un dia més, un partit de necessitat. Tant per al Club de Futbol Gandia com per al Pego. Amb el partit que s'ha jugat aquest matí del Portuaris, per cert, derrota més que avoltada, 5-0 front a l'Atleti Benidorm, la tabla classificatòria s'ha quedat de la següent forma, per tant, d'ahir que siga tan necessari la victòria per als dos conjunts. El Pego, que està tercer per la cua, amb 12 punts i necessita guanyar per aconseguir allunyar-se, en este cas del Portuaris, que ja segur que es manté esta jornada amb 11 punts, i per l'altra banda, per la nostra, per la que he de dir que més ens interessa, per la del Club de Futbol Gandia, els de l'Auro Teixeira, de guanyar avui es posarien amb 20 punts, i això el que vol dir és que s'arrimarien, també a falta del que faig a la resta de la temporada, però ja començarien a veure el que semblava impossible fa al voltant d'un mes, i és que podrien començar a mirar més cap a dalt i oblidar-se de la zona baixa de la tabla, cosa que és el que més ens agradaria que passarà, com dic, amb molta diferència. Ui, un partit més, un dia més, jornada sense públic, més que pues, les directives, el cos tècnic i els propis jugadors que faran la funció, podríem dir, d'aficionats en les graderies d'este Guillermo Lagüe que tenim tantes i tantes ganes de veure amb aficionats amb la samarreta blanc i blava que no sabem massa bé com fer-nos. Estan començant ja a fer escrits de guerra als vestuaris quan jo crec que és el moment ja de presentar la reunió que ens hem format avui així per a poder comentar el partit. Com sempre, al nostre costat està Santi Roca. Buenas tardes. Que no le fa falta presentación, evidentemente. Santi. Buenas tardes. Pues sí, vamos a ver qué da de sí este lunes pascuero en el estadio Guillermo Lagüe. Estamos con una temperatura agradable. Eso sí, el vientecito que toca un poquito las narices, pero esperemos que no afecte a la disputa del partido ni al espectáculo que vamos a ver hoy aquí en el estadio, en una instalación que, como saben, vuelve a acoger el partido sin público, únicamente, como decía Marco Oliva, con la presencia de aficionados. Y hoy con un comentarista de excepción. Un técnico de la casa, un técnico de la comarca, de Gandía, y además que prácticamente ha entrenado a todos los clubes. Tú tiras una moneda al aire, me di un equipo y es el entrenador. Y ahí he estado. Jesús Moratal. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Hola, Santi, buenas tardes. Que ha sido técnico tanto del conjunto del Pego como en el Gandía, que estuvo también en una etapa como director, incluso llegando a debutar en el primer equipo. Corrígeme, no sé si fue en segunda B incluso, ¿no? Sí, en segunda B, en Teruel. En Teruel, en aquella temporada en la que llegó Óscar Fernández, la temporada de post-marketing, etcétera, etcétera. Pero cambio de Medina Fernández. Eso es, que estaba en ese momento bueno. Jesús Moratal. Sí, porque fue un momento convulso, ¿no? Aquella temporada sí. En el Gandía, pero estábamos en segunda B. Ya lo quisiéramos ahora, tener un momento convulso en segunda B. Estamos en preferente, pero con nuevos tiempos en el Estadio Guillermo Lagüe, con una nueva junta directiva, o por lo menos un nuevo grupo de trabajo. Que de momento Jesús está intentando hacer las cosas bien. Ahora el equipo parece que se relanza, pero no es fácil coger un equipo nuevo por aquello que dicen que los presupuestos y demás, el fútbol no siempre 2 y 2 son 4. No es fácil y a més, bueno, la situació ho demostra, no? És un equip que canvia 2 o 3 vegades d'entrenador a la mateixa temporada, denota que les coses no funcionen bé. La veritat és que des que està l'Auro, pues que pareix que l'equip ha enfilat un poquet del bon camí i porta les últimes jornades traguent punts, que al final, pues ja veus, si guanya el partit avui, clava pràcticament en el grup de dalt, no? Bueno, y enfrente tenemos a un Pego que acude al Olagüe con algunos viejos conocidos y con bastantes jugadores de la comarca, como el caso de Francesc Borràs en el lateral derecho, de Ferran en el central, de Borja Carbó. Que me era en pantalla. Etcétera, etcétera. Te he cortado, perdona. Pero es que justo estábamos viendo a Ferran en pantalla y por eso te lo decía. Discúlpame, Santi. Bueno, están yendo los jugadores al terreno de joc.
amb una samarreta d'ànim. I és que fa uns dies es va lesionar Carlos Martínez, ja sabem, en el partit front al Xàbia. No ganamos para camisetas. Pues no, la verdad que no. Primero fue Jordi Aparici, ahora le toca a Carlos Martínez. Bueno, recordem que Carlos era molt positiu, dia, no? En un poquet, en un parell de setmanes, a lo millor podré tornar un xicot de esguince. Finalmente, rotura. Y finalmente, Carlos Martínez sembla que prácticamente esperará el que resta de temporada. Pues qué pena, porque justamente nos comentaba el jugador que esta semana en Radio Gandía, en Ser Deportivos, que bueno, que le estaba cogiendo ya el truquillo, ¿no? Que estaba ya poco a poco metiéndose en la dinámica, que cada vez se encontraba mejor. Y bueno, al final, pues una más mala suerte no se puede tener, ¿no? Cuando mejor estaba Martínez y cuando parecía que iba poco a poco entrando en los planes del técnico, pues que llegue esta lesión que le corta absolutamente. No es que sea el equipo más afortunado del mundo el Gandía esta temporada con las lesiones, y ahora se ha vuelto a demostrar. No, ya son muchas. Bueno, se ha lesionat Jordi Aparici, se ha lesionat Roberto Amarilla, se ha lesionat ara Carlos Martínez. Si el sembla, com està a punt de començar, anem a veure els 11 titulars del Club de Futbol Gandia, un 11 que és molt, molt, molt semblant al de l'últim partit. Sobretot hi ha un canvi amb la porteria de Pablo Coronado, per lateral esquerre Adrià Granell i per la dreta Gonzalo, i el centre de la saga Roberto Amarilla i Ivan Malón. De pivot defensiu estarà Ramiro, Gorcha i Seyens estaran en eixa zona intermitja, precisament Seyens és el canvi que entra per Benji, i en la part de davant, Peralta en la punta, per l'esquerra Ximo Martínez, i per la dreta Salva Martí, o a la inversa, saben que solen anar a canviar-se. En este cas ara mateix està Salva Martí a l'esquerra i Ximo Martínez en la dreta, quan ha hagut precisament també canvi de terreny de xoc, que m'imagino que el sorteig del traure el baló ha donat este canvi que porto que, bueno, pues ja ha canviat, i el Club de Futbol Gandia atacarà en la porteria que tenen a la seva esquerra en pantalla, mentre que el Pego atacarà la porteria que está a la dreta de les seues pantalles. Juan, Santi, arranca el partido. Arranca el partido, lo hace jugando el Pego a la izquierda de sus imágenes, vestido de rojo, el Gandía como siempre blanquiazul, y el Pego que trata de jugar el balón desde atrás, y es el Gandía el que comienza ya apretando en campo contrario, aunque el Pego ha salido bien rápido, y ojo a la primera jugada de ataque del conjunto pegolino que se va a diluir ahí en la zona de Salva Martín. Estábamos viendo, bueno, es muy pronto, ¿no? Pero los esquemas de ambos conjuntos, el Gandía va a volver a recurrir a su 4-3-3 habitual, con la figura del mediocentro defensivo por delante de la línea de cuatro, con dos jugadores de interiores, como son Seyens y Gorcha, y la novedad más respecto al último partido es que se cae Benji y entra Seyens, o mejor dicho, Seyens recupera el sitio porque la semana pasada no pudo jugar porque le acababan de inocular la vacuna el mismo día, dado que es docente, recibió la vacuna y por lo tanto no pudo jugar el último partido del Gandía. Un Gandía que está en racha y que vamos a ver si hoy la puede continuar ante un Pego que viene dispuesto a dar la sorpresa. Juega el Gandía, es Amarilla quien lo hace tocando en la zona del medio campo, el balón que se ha perdido por el lateral. Recuerden que Amarilla fue expulsado en el último partido, però que avui està aquí perquè encara no s'ha reunit el comitè, entendem? Exacte, no ha hagut reunió del comitè, per tant, fins que no hi hagi una reunió del comitè i no es faci efectiva aquesta expulsió de l'últim partit, per tant, imaginem que el partit que es perdrà serà efectivament el de la setmana passada, el de la setmana que ve, que serà, a més, front al líder, si no recordo mal. Eso es. Partido complicado. Eso es, se pierde ese partido Amarilla, que la semana pasada, bueno, pues tuvo una disputa importante para tratar de frenar a Omar, el atacante del Pego, y que acabó incluso pues siendo expulsado. Expulsado y con sus más y sus menos en el túnel de vestuarios, con un mítico del Gandía, con Montaner, que está de segundo en el Porto. Pero bueno, aquello es otra historia. Hoy estamos en este Gandía Pego con un Amarilla que se convierte en el organizador siempre desde atrás, buscando a Gorcha. Gorcha que ha conectado arriba con Ximo. El taconeo de Ximo para la incorporación de Gonzalo. El balón se ha perdido por el lateral, indica el auxiliar de la banda de general. Y el balón que va a favorecer al Pego en estos primeros instantes del partido que os ofrecemos en directo en este lunes de Pascua desde el Estadio Guillermo Lagüe con Telesafor y las retransmisiones deportivas
Ya os estamos llevando a casa en el año, en la temporada del COVID. No hay público, pero hay más tele que nunca. La tiene Salva Martí, van a ir dos con él, pero logra sacar un centro al punto de penalti para el remate de cabeza de Peralta. Y el balón sin problemas que atrapa Iván en la primera acción del Gandía, ya mostrando sus primeras muestras de señas de identidad, ¿no? Con el ataque por banda, con la llegada de Salva y en esta ocasión acabando con centro, no con entrada en diagonal para buscar un disparo. Sigue jugando el pego, lo hace en el centro del campo, está tratando de hilvanar jugadas para sacudirse la presión del Gandía. Fíjense hasta dónde llega la presión de Iván Malón, que estaba hasta el centro del campo para tratar de frenar la evolución del conjunto pegolino. Jesús Moratal, primeras impresiones de los dos equipos. Sí, pues la verdad es que, bueno, yo he hecho un pego que forma tres centrales, ¿no? Y que es Frede, que es un habitual midcentro que se incrusta un poquito para formar la línea de tres, tiene una buena salida de balón. Yo creo que un poco el Gandía que ha de explotar es la esquena de Franceschi y Borja Carbó, que son los dos laterales teóricos, que pueden estar un poco en la part més adelantats i guanyar un poquet l'esquena d'aquest jugador. De fet, la primera jugada en el primer remat del Gandia a porta ha sigut això, guanyar l'esquena Francesc, però ara mateix encarant el central. Sí, y busca... Ahí la tienes, la jugada típica de la casa, a la entrada por dentro de Salva Martí, el remate sin demasiada convicción, se le fue desviado a la izquierda de la portería, defendida por Iván. Es la segunda acción de un Gandía que parece dispuesto en estos primeros cuatro minutos a ponerse por delante en el marcador cuanto antes. Han sido ya dos acciones en cuatro minutos y eso denota a las claras la intención de un Gandía muy recuperado en lo anímico, lo que hacen, Jesús, las victorias y las tendencias, ¿no? Prácticamente en dos semanas ha pasado el Gandía de estar preocupado por el descenso, que también debe de estarlo, sí, porque todavía no se ha despegado de detrás. Es una liga muy, muy, muy difícil de analizar en cuanto a la clasificación, pero ya mirando arriba, ¿eh? Sí, pero dona cuenta que es el primer partido de la segunda vuelta, por tanto, queda toda una vuelta y encara van a pasar muchas cosas, ¿no? Prácticamente comienza una temporada nueva, ¿no? Pero a todos, porque después del tema del paro por la pandemia, pues los equipos ya no están igual conforme van a acabar. De hecho, el Gandía va a acabar más mal y ahora comienza muy bien. Per tant, han de canviar ràpidament el xip i el Gandia ho ha fet bé i de moment està mirant per amunt. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en el partido de hoy, un derbi, además que siempre, bueno, pues tiene mucho que decir en estas categorías los equipos, los partidos de equipos de rivalidad comarcal. Sí, dèiem, és el primer partit de la segona volta. El partit frontal portuaris era l'últim de la primera volta, que és molt important el que passara en aquest partit, també precisament per això, perquè en el cas d'un paro de temporada, bueno, es quedaria en el que va passar després del portuaris. I recordar que en el partit d'anada, és a dir, en la primera jornada d'aquests grups cinquè de regional preferent, recorden que va ser victòria per al Pego 2-0 en aquell partit, i recorden també, perquè s'ha de recordar, que va ser l'inici de la temporada també més problemàtic, podríem dir, en temes d'aficionats, pero todo el lío que va a haber allí en Pego. Pues vamos a ver, porque el Gandía siempre tiene peligro en estas jugadas a balón parado. Es Granell el que va a golpear con pierna izquierda. Adelanta el brazo, busca el centro, pero ahí con comodidad para Iván, que se ha anticipado a los atacantes del conjunto gandiense. Ojo a la jugada de contraataque. Mira que tiene cuidado en Jordi y en Quique, que son dos futbolistas súper rápidos. Y bueno, y se juega les explote muy bien. Lo acaban de demostrar ahora en esa contra el Gandía. Además, se da la circunstancia y lo vamos a ver hoy. En las estrategias, tanto ofensivas como defensivas, el Gandía se vuelca en las jugadas a balón parado, suben prácticamente todos desde atrás y le desmonta todo el sistema de contención, porque suben los dos centrales más Ramiro, que es el medio centro defensivo, uh-huh. Y como decía Jesús Moratal, efectivamente las contras van a ser importantes en ese tipo de acciones. Vamos a ver si lo retoca Lauro Teixeira a medida que vayan pasando los partidos en función de la peligrosidad de estas. Yo conocía a un entrenador que decía: en las jugadas de estrategia, hacer lo que queráis, pero que no metan gol. Que no nos metan. Que no nos metan gol, claro, que no nos metan gol. Sí. Eso es. Ni a ganar a Moon, pero ni a que tienen en cuenta un poco el vigilancia defensiva, porque ir a Moon en dos delanteros como son estos que somos rápidos. Bueno, pues ahí está un exjugador del Gandía, Borja Carbó, el jugador del Pego, que va a poner el balón en movimiento y que lo va a hacer golpeando con su pierna buena, que es la izquierda. Ahí está Borjita, el centro raso al primer palo, no hay remate claro, le queda Seyense, error en el rechace. Pero finalmente el balón es para Salva Martí, que la pelea ahí en la banda. Tiene que acudir en su ayuda a Seyens, porque la acción era peligrosa, pero al final el balón se va a ir a perder ahí en la situación de ataque de Jordi. Jordi en la esquina
del conjunto pegolino de su ataque. Ha despejado Ramiro. El balón que va a caer a la posición de Rubén Ramiro. Del otro Ramiro. De Rubén Ramiro, que es otro de los jugadores de la comarca, jugador de Gandía, que está enrolado en las filas del Pego. Por cierto, un jugador que ha sonado en varias ocasiones para venir aquí a Gandía, pero que finalmente no se ha dado. Es un futbolista que ha sonat en molts equips, no? Tots coneixem de la qualitat de Rubén i de l'experiència, i bueno, al final ha firmat en Pego perquè li oferirien el quin. Però bueno, jo recordo que en alguna etapa d'algun equip meu també he intentat fitxar-lo perquè és un bon futbolista. És un bon jugador, és un jugador de corte ofensivo, podríamos decir, de construcción en el centro del campo, és el jugador que suele ser referencia cuando el equipo tiene la pelota, y si tiene espacios, bueno, recuerdo la última vez que visitó aquí a Lolaue con ante Lue Gandía, un auténtico recital en la zona del medio campo. Insisto, si tiene espacios y se le da facilidad para ordenar el juego, es un jugador, creo, determinante. La tiene Gonzalo, este es Seyen, otro de los jugadores fundamentales en el centro del campo. Balón para Salva, la jugada habitual, él por dentro y Graney atacando por fuera. Pólvora total la que tiene el Gandía ahí, ha caído un jugador, penalti. Penal. Ha indicado penalti. Ojo que indica penalti en la caída de Peralta. La acción con el central del Pego, creo que ha sido con Chamorro. Y el jugador del Gandía que cae al suelo y el árbitro que indica la pena máxima en el minuto 8 de partido. Sí, pero las tres jugadas han minguti de Perita el Gandía. Todas, sí. Siempre. Sí. Salva Martí, Adrià Granell es la parella que més mal de caps crea siempre al equipo rival. Front a un equipo en tres centrales, que dos laterales no saben si son ofensivos o son defensivos, siempre tens ese dubte de bueno, que si te guanyen la esquena te fan un dos contra uno muy fácil como han fet ara, ¿no? Bueno, pues la jugada que ha acabado sacando pólvora. Lo estábamos diciendo, el Gandía estaba llegando. Estaba creando ocasiones, estaba teniendo llegada e intensidad en los últimos metros, y al final tanto ha ido el cántaro a la fuente en tan solo 9 minutos que tenemos un penalti. No se lo ha pensado el árbitro del partido, lo ha indicado rápidamente ante la caída de Peralta, y va a ser amarilla el encargado de golpear en la pena máxima. Iba a decirte, Salva Martí es el que lleva la pelota ahora en sus manos. Como aquí no tenemos VAR, tendremos que fiarnos. Vamos a fiarnos. Dice, Salva Martí lleva la pelota pero en sus manos. Obviamente. Ya. Con 40 añitos que tiene galones. Amarilla, vamos a ver tú quién lleva. Ahora tiene amarilla. ¿Quién tiene los galones en este equipo? Bueno, tot, yo creo que esto estaba más claro que el agua. Estic segur que quan veguen el partit una i una vegada i una altra vegada i una altra vegada, bueno, es preguntaran constantment, el jugador sobretot de Pego, si era o no era penalti realment esta jugada, perquè jo crec que ha sigut un poc rigorós. Jo des d'ací és molt difícil. Nosotros, com no hi VAR, no repetim la jugada para que no haya polémica. Estamos en paz y amor. Ojo que está amarilla, el dorsal número 20 del Gandía. Va a golpear con la derecha, amarilla, gol. Le engañó al portero y van a un lado, el balón al otro. El gol de amarilla, se adelanta el Gandía en el minuto 10, el penalti cometido sobre Peralta y amarilla que no perdona desde los 9 metros para transformar la pena máxima y adelantar a su equipo. Gol de amarilla, anota el Gandía que se pone por delante y esto pinta bien para el conjunto blanquiazul. 1-0 cuando tan solo se llevan disputados 10 minutos en el estadio Guillermo Lagüe. No hay mejor manera de comenzar un lunes de Pascua para los de Gandía. Para los de Gandía, eso es. Claro. Así es, pero bueno, estarán menchándose la mona en casa y habrán saltado seguramente amb el gol de amarilla. Tan importante como estem dient, qué necesaria es la victoria de hoy y qué mejor forma para comenzar para el Club de Fútbol Gandía este partido, que només amb 10 minutos ya comienza 1-0. Dels partits en casa, jo crec que és el partit que més ràpid ha notat el Club de Futbol Gandia. Sí, és cert que afrontava l'Atlètic Benidorm, bueno, a 5 minuts ja anaven 0-2, però això era fora de casa. Bueno, la tiene Iván Malón, armando el juego del equipo desde atrás. La presión arriba es de Enrique, pero sin demasiada convicción porque está prácticamente solo. Así que más que nada es una presión pues un poquito por estar ahí para acelerar un poquito la salida del equipo, pero no con la intención de robar el balón de un Gandía que, insisto, arma con prácticamente dos centrales que son dos mediocentros ofensivos o organizadores como Amarilla y Iván Balón, incluso a veces hasta el portero, y ahí lo tienen, el envío largo del guardameta buscando arriba Ramiro, que ha tocado de cara para que reciba Salva Martí, busca a su socio Graney. Vaya sociedad construido el Gandía ahí en la banda izquierda, es demoledora. La tiene Martí, que se va como siempre en diagonal buscando hacia adentro. Y Jesús, hay muchísima pólvora en esta banda, ¿eh? Y cuanto más van pasando los partidos, más se van entendiendo, y además es que son dos jugadores
que se complementan a la perfección. Claro. Salva juega pierna cambiada, tira para adentro con su diestra, claro. También puede entrar por la izquierda, pero es que Granelli es prácticamente un extremo. No, pero a meses que tú acabas de ir, Te Amarilla y Te Iván, que son dos futbolistas que traen el balón, pero es que también Te Asellens, que es un futbolista en una calidad, Salva Martí que tira perdins, y entonces tener una cantidad de peloteros que se digo en el fútbol perdins, que bueno, que fan que porten un poquito el control de partido. Después si perfora tens gent vertical, pues mejor que mejor. Ojito al balón parado, otra vez Granelli, también Gorcha, golpea a Gorcha con la derecha, la pone al punto de penalti, el balón que rozó en la testa de Peralta, también de Amarilla, y que finalmente no acabó en nada. Ojo a la contra, lo decía Moratal, ahí va Enrique por la izquierda, viene Jordi por la derecha, el envío arriba buscando a Siderol, pero ha despejado Granelli el balón a la banda para que el pego de nuevo se ponga en funcionamiento. Yo veo algo muy positivo y es la facilidad con la que el Gandía está llegando arriba y está, bueno, pues teniendo ocasiones, y eso es importante. Algún aficionado estará escuchando a Moratal hablar de las bondades del Gandía y dirá, bueno, ¿y qué han hecho hasta ahora, no? Y a nosotros también. Pero es que, claro, cuando un equipo va ganando, pues todo se ve de otro color. Y la verdad es que el Gandía, desde el principio, tenía un equipazo. Otra cosa es que hagas funcionar al equipo, que eso es lo realmente complicado. Bueno, habían muchísimos condicionantes para que esto tardase un poco en funcionar, pues... Cuidado con la contra que va Borja, ¿eh? Cuidado con Borja Carbón, ahí está Borja parando el balón en el área, la pone atrás, viene para buscar un remate el pego, el esférico que le caía a Francesc en la derecha, no pudo controlar Borras, y el balón que se pierde por la línea de fondo es balón para... No, indican córner. Parecía que era saque de puerta, pero finalmente ha indicado córner el colegiado del encuentro, y el balón será para el pego, y nuevamente este hombre, Borja Carbó, el que va a lanzar desde la esquina de la derecha de la tribuna del estadio Guillermo Laue. Está Borja, un jugador que prácticamente ha jugado de todo, ¿no? En los dos extremos, es finalmente... Está indicando la jugada, creía que yo digo, a ver si va a ser banda al final, no, pero está indicando la jugada. Al final las marcas y las señas ya son de todo tipo. Ahí va Borjita, el apoyo en corto de dos de los jugadores del pego, se incorpora al remate Ferran, va a golpear finalmente Borja en corto, lo hace combinando aquí a la derecha, pero ha perdido el balón. Ya tienen que trabajar más esta jugada. Y esa jugada ha salido ahí un poquito regulera, ¿eh? El error, ¿no?, de Francesc, si no recuerdo mal, que al intentar el pase lateral derecho del pego, bueno, pues estropeza en ahí mateixa, no sabía dónde tenía el pego esquerre, semblaba, y de ahí el Francesc, al que cuesta reconocer, porque se ha amazado el tío, macho. Está fuertote. Se ha puesto fuerte. Está guañalpe, sí. Sí, sí, parece ahí un armario ropero. En la misma banda en la que triunfó un tal Franco Borrás, esta banda derecha. Si la banda derecha hablara y le dije, dime un jugador... Si la banda tuviera... Franco. Diría, Franco, me ha pisado más ese hombre. Sí, qué jugador, señor. Y qué llegadas por banda. Ojo. Y qué ataque del Gandía. Resbalado. Y se cayó. Esta vez no hubo nada. Se resbaló y cayó en esa acción ofensiva Chimo. Y el balón que de nuevo será para el pego. Esperemos que el Gandía no cometa los mismos errores que en otros partidos. Que cuando ha estado delante y tenía posibilidad de seguir insistiendo en la victoria, se relaja un poquito. Y no sé si lo detecto o son manías mías. Es Iván el que golpea arriba, bombeado, buscando la posición de Alex, pero recupera el Gandía con Seyens, amarilla, se la quitó de encima como pudo, y el balón que se pierde por línea de banda. Bueno, ya van poder vore frontal Portuaris, també li va passar frontal a l'Eti Benidorm, el club de futbol Gandia sí que és de veres que en moltes ocasions quan va guanyant amb comoditat es relaxa un poc, l'empat del Portuaris, en l'altre partit li van arribar a retallar les distàncies i posar fins a un 2-3 que va fer perillar el seu joc, però esperem, com diu Santi, que avui no siga eixe dia quan ataca el pego. Lo hace por mediación de Enrique, el centro al punto de penalti, cuidado que el Gandía se está relajando y el pego se estira, piden pena máxima en esa carga de amarilla, de ningún modo, el balón de Seyens arriba, buscando a Peralta, va a tratar de proteger con... de espaldas, pero han indicado saque de banda. El balón se perdió por el lateral, saque de banda. Yo creo que no hubo nada en esa acción. No, la experiencia de Amarilla Fedbos, que ha hecho una carrera legal y que, bueno, que Quique Bachaterra. Pero yo creo que el potencial un poco del pego es la velocidad. Si el Gandía se ha controlado, sí, de Jordi, de Carbó, de Quique, pues tendrá mal controlado. Vamos a ver, porque siguen habiendo jugadas protestadas por el pego. Ahora sí que entiendo que pudo haber algo más. Cayó un jugador del pego, pero no indica nada el colegiado. Me parece que ha sido... Granell sobre Quique. Sobre Quique, efectivamente. Y ahora el balón que de nuevo favorece al Gandía en el saque de puerta.
El àrbitre José Romero, per fer menció amb els seus assistents, Alejandro Navarro i Daniel Chavarri. Són el trio arbitral que està avui dirigint este encontre en el Guillermo Lago, encontre que va guanyant el Gandia 1-0 des del minut 10. Recorden ixe penalti que s'ha comès sobre Peralta quan intentava controlar el baló i des de darrere per l'esquena, bueno, els pitjaven i tombaven al davanter centre del Club de Futbol Gandia i s'encarregava els galons, la veterania i també l'experiència de Roberto Amarilla de transformar amb comoditat, llançant per la dreta i enganyant a Ivan, guardameta de l'equip Pegolí, quan és el Club de Futbol Gandia el que està mantenint ara mateix el baló, està tenint també els passes i començant a tindre també el control del baló i de la possessió de l'esfèric en este quasi derbi comarcal, quan ha comès falta el Pego sobre Peralta, que trau ràpidament Adrià Granell, passe entre les defenses del Club de Futbol Gandia, ara és Gonzalo el que puja a la banda, per la banda dreta, amb Chimo Martínez, que és el que perd el balón en este mateix moment. Y ataca el Gandia, lo hace con Borja Carbó, va por la izquierda con una exhalación, le va a salir al encuentro Iván Malón, se tiene que frenar, la para Borjita, el toque va a ser buscando un pase atrás porque no encuentra un socio, la saca finalmente para que el balón vuelva a empezar desde la zona de los centrales. Frederic, que finalmente se ha instalado ahí, como decía nuestro técnico Jesús Morata, en la posición central de los tres jugadores que ha dispuesto atrás el técnico del Pego. El cambio de orientación de Ferran, buscando a Borja, se estira el Pego, ahí defendiendo Gonzalo, se va bien Borjita, ahí está Borja, Carbó tratando de zafarse de cuanto le salen a su paso, el balón que finalmente va a caer al centro, le cae a Alex, la apertura a la derecha para Francesc, el centro de Francesc, y arriba Coronado para atrapar, ir al suelo y templar un ataque del que se había venido arriba el Pego y que finalmente ha acabado finalizando en las manos del guardameta del Gandia. Se estira el Pego, no sé si por relajación del Gandia o por el punch que le ha dado ese gol encajado al conjunto pegolino. Bueno, es el propio Roberto Amarillo, el que estem veient ara mateixa, que està dient pugeu, pugeu, no se'n vingueu arrere perquè el Pego, com bé dius, està allargant i està, bueno, pujant files i apretant l'atac per a aquesta velocitat que ens ha dit Jesús Moratal. Bueno, intentar atacar la portería de Pablo Coronado. Bueno, ahí juega el Pego. Lo hace por dentro, buscando la posición de Ramiro. Ramiro tocando con Frederic, el capitán, que saca el balón enviando un balón largo arriba a los hombres rápidos de su equipo, que no son pocos y además cualquiera los distingue. Los gemelos sí. Cirerol, ¿eh? Sí, porque yo estaba, digamos, Jordi, que era Quique, sí. Quique, que era Jordi. Y eso es que se atribuye a dos de futbolistas. Pero porque te has confiado, como los conozco, sí, no ha mirado ni la alineación, pero no. El 11 es Jordi y el 24 es Quique. Sí que es de ver es que Rafael Cofer y los dos en la mateixa temporada. Se estás confonent también porque se están cambiando de posición en moltes ocasiones. Antes Jordi estaba en la banda dreta y era Quique el que estaba dalt. Y ahora se han cambiado, ¿eh? Pero no confondre-nos otra vegada. Jordi es el número 11 y Quique el 24. Bueno, la tiene Francesc, harán como en el colegio, las que tienen que haber liado en el cole, en los exámenes y demás. Se pone uno por aquí, el otro por allá y al final un lío. Pero bueno, en definitiva son dos auténticas balas las que tiene este equipo. Y añádele a Borja, arrancando desde atrás, a Carbó por la izquierda. Es un equipo que tiene muchísimas posibilidades en el contraataque y hará bien el Gandía de no confiarse, porque todavía no ha dicho ni mucho menos su última palabra el Pego. Aunque gana el Gandía 1-0... gracias al gol de Amarilla de penalti en el minuto 8 de partido. Ha tocado Chimo de cabeza. Este es Gonzalo. Reculando Gonzalo ante la presencia de uno de los Cirerol. El balón es para Malón. Acude Seyense en la ayuda para sacar el balón controlado desde atrás y reorganizar el juego de su equipo. Seyense con Chimo. Chimo con Peralta, fuera de su ámbito habitual, de la zona de área. Otra vez Seyense. Está el Gandía ahora sin prisas, el Pego tampoco, el repliegue es intensivísimo del conjunto pegolino, Jesús. Sí, es que están que en vez de arrere, pero bueno, el Gandía está fent-ho bé, en Salva Martí entrant per dins i deixant el carril a Granell, que és una i altra vegada el que estan intentant, no? Quasi tot el xoc està venint per esta banda a l'esquerra, atacant del Gandía. Sí. Y bueno, saben que ahí tienen un filo y están explotándolo. Bueno, ahora mismo la situación es bastante clara. Gandía no tiene prisa, Gandía va trabajando las jugadas. La verdad es que empieza a tener este equipo más claridad de ideas y eso hace que haya confianza a la hora de manejar el balón desde atrás y saber que tarde o temprano va a llegar la jugada. Pero el Pego también lo tiene muy clarito, ¿eh? Sí. Esperando robar y salir rápido porque tiene argumentos, ya lo hemos dicho, para contragolpear con mucha velocidad. Este es Gorcha.
se abre Chimo. Vamos a ver si conecta con él efectivamente el pase, ¿eh? Pero acude raudo y veloz al cruce Chamorro, pero el balón acaba en córner y ahí hay peligro. Hay peligro, irá Granella a sacar ese saque de esquina, creo que es el segundo que saca el Gandía en este partido. Uh-huh. Y se incorporan las torres. Allá va Iván Malón, allá va Amarilla, está Peralta, está Ramiro, fíjate tú qué cuatro tochos tiene el Gandía para buscar el remate de cabeza. Se quedan ahora atrás tres hombres, ¿eh? Antes eran dos. Sí. Bueno, dos con Enrique, con Quique Siderol y uno al rechace, que es Jens. El golpeo, mano clara, en el salto creo que ha sido, sí, de Ramiro, que pide que le han empujado. Pero el árbitro dice que no te pases, que ya lo llevamos bien. El penalti desde el minuto 8 y ahí va Ramiro. Jugador, creo que un fichaje muy acertado del Ramiro. Además está haciendo un trabajo que no os veo, pero que es importante. Pero Javi, el número 23 del Pego, es un buen futbolista, técnicamente muy bueno. Y en el aspecto defensivo siempre está dando un day y no le deja rebre balones. Y va a todas, ahí lo has visto. Va a todas, además acude a las coberturas Ramiro en las bandas. Está en todas partes, tiene muchísimo recorrido. Yo ya dijimos en su momento cuando llegó Ramiro que era un pedazo de fichaje, ya lo conocíamos. Pero había estado aquí en Gandía, en una mala temporada del club en el que estuvo, de la UE Gandía, pero donde destacó sobremanera y no ha tardado Amarilla en echarle el lazo, son compatriotas. Juega el Gandía, perdido, se enfada mucho, Teixeira, llamar mucho, lo habrán escuchado. Este es francés, contraatacando aquí por la derecha. El Gandía, el balón es para Siderol, Quique buscando un centro arriba, no indican nada, sí, fuera de juego, menos mal, porque le había ganado la espalda Amarilla, había roto en diagonal buscando la espalda del central del Gandía. Y al final el balón que favorece al conjunto gandiense. Nos vamos acercando a la primera media hora del partido con esa victoria que ven sobreimpresionada en sus imágenes, 1-0 el gol de Amarilla, y con Marc Blau que nos ofrece los partidos del Gandía y también del baloncesto en directo en esta temporada de pandemia, pero que la queremos compensar con mucha televisión en directo, televisión deportiva, información deportiva en directo en Telesafora. Y aquí estamos, un día más, hoy lunes, pero lunes festivo, tocó Ramiro, que para su cabeza no es fiesta, porque la de veces que la toca de cabeza, el balón para Sallens, qué dolor, es Peralta, juega atrás para Amarilla, cayó Peralta, se queda en el suelo, le piden que se levante, el envío largo de Amarilla arriba para Martí, no pudo controlar bien, pero claro, cada vez que rechazan, si el Pego está tan atrás, el balón vuelve a ser para el Gandía. Es dominio total y absoluto, que no quiere decir que el Pego no ataque, ¿eh? Pero en cuanto a posesión y a territorialidad, el Gandía está dominando el partido, seguramente porque el Pego también es lo que quiere. Tengan la pelota y ya veremos lo que hacemos a la contra. Sí, el que pasa es que en un momento igual tendrán que... Ahí está. Ahí. Chimo rompiendo el fuera de juego. Ahí va Chimo en la línea de fondo. ¡Oh, la pone! ¡Gol! Fuera de juego. Ha salido. Levantó el banderín con el centro de Chimo, que le protesta al auxiliar, pero la jugada, vamos, de manual, ¿eh? Sí, igual que están haciendo por banda izquierda, pues ahora están por banda derecha igual en Chimo. Y yo es pues que bien. En este sistema de tres centrales, que tiene la general lateral muy bien cubierta, porque si no, si el central no basculen de allí, siempre ni a muy despacio ahí. Exactamente. Y me en un campo como el Guillermo Lago, que es muy amplio, a lo mejor en Pego está B, porque el campo es más estrecho, pero así en esta amplitud, pues es muy despacio el costado. Complicaciones. Además, sacas a Ferran de la zona, digamos, donde está más a gusto, que es ahí más centrado, y en el otro lado con Chamorro, bueno, tienen que ser muy rápidos los centrales para poder llegar. No tanto problema para Frederick, que está en el centro, pero sí para los que están un poquito más abiertos. Ataca el Pego, lo hace con Quique, toca después la Amarilla, viene ahí con calidad. No pudo hacerse con el balón Ramiro, la tiene, pero la pierde en el centro del campo Javi. El balón es para Chimo y otra vez a armar el ataque del Gandía, que me está gustando mucho, ¿eh? Uf, menuda diferència també per a millor, en cara que enfronta el Portuaris. Van veure minuts de bon joc del club de futbol Gandia, però la diferència és abismal i ho estem veient possiblement el millor club de futbol Gandia que s'ha vist en el Guillermo Lagüe esta temporada, amb un joc molt, molt d'equip, molt complet, en unes bandes molt actives. Hem vist, bueno, el gol ha vingut per la banda esquerra, acabem de veure també aquesta jugada que s'ha anul·lat per la banda dreta, i moltíssima possessió. Jo crec que és el partit que més possessió està tenint el club de futbol Gandia, que és el que
moltes vegades li reclamàvem també. A veure, hay que ser también objetivos con lo que estamos viendo. El Gandía está tocando mucho ahí detrás porque no hay nadie del Pego. Cuando el Gandía saca la pelota, el Pego tiene muy claro, uh-huh. No hay presión arriba, hay repliegue total y absoluto de sus jugadores para tener espacios y salir a la contra, pero esto tiene un precio. El balón para Gorcha, Gorcha con Peralta, la va a probar, le pega Peralta arriba Peralta, lo intentó el atacante del Gandía, era buena intención, tenía posibilidad de buscar ese disparo, el balón se ha perdido, pero decíamos, Jesús, que no nos tenemos que engañar, Gandía está tocando bien atrás, pero a mí lo que realmente me está gustando es la claridad a partir de tres cuartos, que a veces no es tanto tener el balón, pero sí que tenga sentido. Sí, no, el Gandía té clar el que està jugant, té una posició alta, busca la superioritat numèrica en les bandes i això té clar, no? Però jo crec que una de les claus pot ser la inclusió de Seyens per Benji, no? Benji és un futbolista, molt bon futbolista, però d'un tall un poc més defensiu que el de Seyens, i Seyens és un jugador que li agrada tindre molt de valor. I que viene de no jugar també mucho tiempo Benji, i això se nota. Ve a replegar el valor de centrals, la trau... Ojo que llaman a Parra, ¿eh? Sí, pero... Llaman a Adrián Parra, ha salido Jesús Naveiro como una exhalación del banquillo para llamar a Adrián Parra, que ahora ya baja desde el banquillo, estos banquillos tan ingleses, tan británicos que tenemos ahora, con los jugadores aquí subidos a la tribuna y que recuerda mucho al fútbol británico, y Parra que le piden velocidad porque parece que... Peralta está tocado. Se ha hecho daño, ¿no? Creo que si no pensarán que es para sustituir... Sí, sí, ojo, se retira Peralta. Sí, sí, sí. Y le piden velocidad a Parra en el calentamiento. Va a salir casi frío si tiene que hacer el cambio ya. Ahí el podem veure, que no pot ni xafar amb el seu peu esquerre. Se'l veu, a més, una cara de dolor. Podem veure les seues imatges. Una cara de dolor molt forta. Debería estar tocado, yo creo, sí. Para que no, lo tengan tan claro. No puc veure la jugada, però sembla ser que ha sigut a Sales, perquè el valor estava en una altra zona. Uh-huh. I aquestes lesions són les més perilloses, les que són, o sea, perquè és un col, pues, bueno, el recuperar. Però sí, mira, hem vist ara mateix la imatge, sí, pues precís, el canvi. Pues se la ponen en bandeja a Adrián Parra, que ya debutó en el último partido, aunque pocos minutos, y que uh-huh. va a tener muchos más por delante para demostrar a qué ha venido el Gandía. Si ha venido a ser futbolista de una vez por todas, que es lo que todos llevamos años esperando. Estava fent una bona temporada, en primera regional amb el Real de Gandia, amb 7 gols en 9 partits que havia disputat en l'equip realero que dirigeix Ángel Ayón. Si sabemos que en primera y en segunda regional es buen futbolista. Exacte. El tema es cuando da el salto, porque en estas categorías hacen falta otras cosas. Las categorías están per algo. Claro. En primera regional es muy preferent, no, y futbolistas de preferent que en tercera. Exacto. En bola. No, y porque además, a veces en primera regional con la calidad te sobra para que te caigan los goles, vas jugando y te van cayendo goles, pero luego llega preferente y además de tener calidad y además de tener gol, tienes que tener otras cosas. Tienes que ser constancia, futbolista, trabajo, ser futbolista, cuidarte, todas esas cosas. Bueno, la tiene Coronado, ya ven pausando el juego. Y haciéndolo, evidentemente, porque Gandía está con uno menos y no hay prisa. Ahora pide el cambio. Ahora sí. Ahora pide el cambio porque está Peralta fuera, el hombre que provocó el penalti, y va a entrar Adrián Parra a los casi 30 minutos de juego, de partido. Va a tener un buen rato de fútbol, 60 minutos de fútbol por delante para demostrar cositas. Ahí va Parra con el 35 a la espalda. El jugador que además estuvo en este Gandía, que consiguió el ascenso de segunda regional a primera, siendo el máximo goleador del equipo. 18 goles metió en aquella temporada Adrián Parra, año en el que fue el despertar, ¿no? El resurgir de nuevo del Club de Fútbol Gandía. Ramiro, con amarilla, que la cambia al otro lado para que toque Gorcha, pero controló mal, la tiene Carbó con terreno de juego por delante, peligro, Carbó tocando hacia el centro, este es Javi tratando de irse de dos jugadores, pero lo tiene complicado Javi ahí en esa zona de media punta, ya lo decía Jesús Moratal, le toca bailar con la más fea, que en este caso es Ramiro. Y la entrada de Parra, bueno, ha fet un canvi tàctic, sí. Trastoca mucho, no tiene nada que ver con Peralta. El coloca en la banda, sí. En la banda on estava Chimo, si no recordo mal. Sí, sí. Y bueno, seguramente que Chimo será el que... Chimo ha pujat a ser el punta. I Parra es col·locarà en la banda dreta per ara, però ja sabem que els constants canvis entre bandes en el que estiga i Salva Martí. És una referència més clara a Chimo que Parra, que és un jugador més segunda punta, entiendo jo, que delantero, sobre todo digo en estas categorías, en otras tal vez no tanto, pero aquí sí que es un jugador que o está detrás del punta o normalmente lo están tirando a banda. Sí. No creo que sea un jugador de banda específico. No, Parra, no lo es. Pero bueno, no lo es. Pero es esa posición seguramente se adapta. Ojo al pego, Francesc, arriba al punto de penalti, Ferran la deja, el balón gol. Gol en fuera de juego. Gol en fuera de juego, el remate de Enrique. Había peinado, creo que era Javi Sirerol, después del toque de Ferran, que se incorporó bien, haciendo buena su envergadura. Y ojito, porque hasta que el balón ha llegado al jugador que estaba en fuera de juego, hay ahí
Facilidad defensiva del Gandía, que tocan dos jugadores de cabeza. Bueno, es que Ferran es un futbolista que Perdal va molt bé, no? Tant defensivament com ofensivament, per tant, tenies accions. Si el Gandia està dominant a nivell pues, de xoc i de tindre el valor, en els valors parats s'equilibra un poquet tot. Y bueno, y qualsevol jugada aïllada pot supondre un gol com esta. No? Ha caído Enrique Sirolo, la tiene Ramiro. Ferran, que dic, és de la cantera del València Club de Futbol, que va estar en el filial del València i que finalment bueno, ha acabat en aquestes categories regionals. Sí, Ferran també ha recorregut... Sí. Tavernes, Rafael Cofer, en varios equipos, portuaris... Uh-huh. Así de la zona. Casi como Moratal. ¿Eh? Yo, dime un ¿cómo es? Pregunta de trivial. Dime un equipo de la comarca que no haya entrenado a Jesús Moratal. El Tavernes es el único. Los demás todos, y además con más de una muesca de ascenso. Mira, en el revólver. L'altre dia veiem les estadístiques que va traure l'Associació d'Història i Estadística de la Comunitat Valenciana sí. I Jesús Moratal era el primer gandià que apareixia en eixes llistes entre 50 primers. Ahí estava Jesús Moratal com a entrenador. Això no sé si és bo o és ruïna, estar en tants equips. Sí. No sé si és bo o és ruïna. Bueno, yo creo que bueno. Si analizas lo que ha hecho uno en cada uno de los equipos, bueno. Ojo con Carbó, ahí está, amagando con el pase, finalmente lo da a la izquierda, acude al cruce Gonzalo. Levanta. Pero ahí fuera de juego. Uh-huh. Es que no vemos el auxiliar de banda, pero sí, juez de línea, pero sí que ha sido fuera de juego, claro. Digo que, bueno, estás en muchos equipos, pero luego sacas a ascensos claro. Del Portuarios, del Oliva. El Oliva tercera, creo, recordar. Sí. El Real de Gandía también creo que no, bueno, estuviste ahí. El Portuarios a primera regional, el Beniopa preferente. Bueno, al pego vas a arribar. ¿Puede ser también? ¿Venir de Ra? O ahí como jugador. No, verdad, como jugador. Al Pego vas a arribar cuando semblaba que era un año que ya estaba el descens conseguido y vas a conseguir salvarlo también. No, al Pego van a baixar. Yo el Pego está dos etapas, dos en tercera. Cuidado, Salva. Pisa área, Salvita. Hay un hombre del Pego sobre el campo. El pase, buscando a Chimo. Se levanta como una exhalación, protestando Frederick. Y va a haber cartulina. La cartulina para Frede, que ha protestado airadamente. Y que insiste, cuidado, ¿eh? Y se han portado la tarjeta ahora. Cuidado, se ha llevado la primera tarjeta porque estaba pidiendo falta. Falta en un golpe que le hizo caer al campo. Y el árbitro se va a buscar al otro jugador, que es Parra, que también está haciendo como que me duele. Que debe ser jugador implicado en el golpe, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco. Parra ahí tirando de veteranía. No, yo también me he dado. A saber lo que ha pasado ahí. No lo hemos visto, así que no podemos opinar, pero huele a cosa rara. Bueno, quan traurà el valor el porter Pegolit, o del Pego, millor dit, Ivan, per a reanudar el joc després d'este xicotet, però amb targeta groga inclosa. Bueno, si no fuera que el partido me está gustando, diría, ¿qué ganas tengo que llegue al descanso para comerme las monas que nos han traído aquí de chocolate? Para va, no te hagas el humilde, parte. Lo voy a decir, las has traído tú para nosotros. No, yo lo digo para... La humildad no es... Lo digo para endulzar la retransmisión. Obsequio de Santi Roca a los compañeros de la retransmisión. Pero es que me está gustando tanto el partido que las monas pueden esperar, señores. Es un partido que me gusta, veo cositas, además tenemos un comentarista de lujo, lo es también Raúl Muñoz, al que hoy le hemos dado permiso porque mañana cumple 40... Y tiene cositas por ahí, tiene celebraciones por ahí. Una fiestecita sorpresa. Qué joven es el tío, 40. Bueno, el jovencito, ¿quién los pillara? Bueno, no. Ataca. El Pego, pero corta el de siempre. Ramiro, que no puede sacar el balón. El balón de Ramiro al otro Ramiro. Arrecian las protestas en el Pego. A mí me está agradando el Ramiro, el del Gandía, porque es un futbolista y una posición que todos los entrenadores les agrada tindre, ¿no? Sí. Un jugador defensivamente muy bien, coloca muy bien, da un equilibrio al equipo. Siempre va al límite. Pero bueno, ¿cuántos más partidos hemos dicho? El Gandía no tiene medio campo, está perdiendo el medio campo. Sí. No porque los dos que estuvieran, que normalmente eran Gorchas y Jens, no lo hicieran bien, sino porque no son jugadores específicos para esa función. La tiene Parra, la derecha del ataque del Gandía, trompicones, ha perdido el balón. Le cae ahí a Rubén Ramiro, que sale con una frivolité, pero la vuelve a perder y no. Le indican falta en la salida de balón. Alguien metió la patita. Desde así no semblaba res. Golpeó, pero lo tuvo claro el uh-huh. árbitro. Y señaló la falta que favorece al Pego. Estamos en el 36, señores, en directo, Telesafor, lunes de Pascua, fútbol en directo en la televisión de Gandía y Comarca. El balón que se pierde por la banda, había golpeado Francesc Borràs. Yo recuerdo, lo decíamos antes, a Franco corriendo la banda, pero era otro tiempo. Aquí, ahora mismo,
En aquellos tiempos estaría Franco corriendo la banda y aquí olería a puro y a Cés, y a puro, a punta pala. Y anís, ¿no? Y a un poquito de anís. Bueno, anís conforme te acercabas hacia la esquina. Hacia la Peña Papere. O incluso aquí arriba, que se ponía qué tiempos aquellos. Sí, me está entrando morriña, pero aquí arriba había incluso kiosquitos para vender agua. Si te arrimabas a darle la portería, era anís y traca. Y, la agua traca y olor de traca. Exactamente. De coa. Pero puro y sobre todo a césped recién cortado. Ahora huele a goma de, sí, de caucho, a goma de neumático. Sí, neumático. Pero bueno, es lo que dirían nuestros amigos de la famosa página de Facebook, odio el fútbol moderno, sí, por lo que antes nos disfrutamos y lo que ahora, bueno, pues no quiero ser muy abuelo porreta, pero no es lo mismo. Pero vamos a disfrutarlo igualmente, porque el Gandía, por ejemplo, tiene dos centrales que bien podrían haber jugado en aquella época. Iván Malón a la derecha es futbolista profesional, entre otros de la BES, y Amarilla a la izquierda es futbolista nada menos que del Valencia, por decirte algo que nos devuelva la ilusión en este fútbol que hoy nos está ofreciendo un buen partido del Gandía, aunque por momentos se diluye un poquito también. Pero es el partido, entiendo, más consistente de este Gandía, que se impone 1-0 gracias a ese gol de Amarilla que no falló. Seguridad máxima en el golpeo de la pena de penal que indicó el colegiado a Peralta. El delantero Peralta en el minuto 9 de partido. Peralta que se tuvo que retirar por lesión. Ahí está Gorcha. La pone para Malón en el remate acrobático. Cuidado, que cuidado. Rechaza y hay posibilidad de contraataque. Porque el Gandía no estaba bien colocado en defensa. Hay un jugador ahí sobre el terreno de juego que indicó el colegiado que era fuera de juego. Estamos viendo que arrecian las protestas y está el juez de línea echando un vistazo arriba porque el fútbol ha cambiado hasta el punto de que cuando protestan de la tribuna, ahora el árbitro sí que mira quién es. Antes no, antes es el público, que grite lo que quieran, pero ahora son jugadores que están en el acta. La tiene Parra en el pase, buscando a Salva, no le sale. De momento no le sale a Parra. Gonzalo con Iván Malón, el capi. Tocando con la izquierda para Seyens, distribuyendo el juego del equipo, el jugador de Piles. Le cae a Gonzalo, que se ha sentado en ese lateral derecho, quitándole el puesto a Chesa, que parecía haberse hecho con él. Y en los últimos partidos vuelve a ser para Gonzalo. El balón para Granell, ahí está, atacando Granell. El abierto ahora es Gorcha. La pone Granell, la corta Ferran, le cae el balón a Javi. Javi está, y otra vez Ramiro. Va a soñar con él, le va a tener pesadillas hoy. Javi con Ramiro, que le ha vuelto a robar la cartera. Tiene tomada la medida. Yo creo que el pego, si va a hacer algo esta segunda parte, habrá de tirar 7 o 8 metros o 10 metros el equipo un poco más para acabar, porque si no, no le da. Y eso fará que el Gandía tenga más opciones de balones a la esquina y de contraataque. Pero bueno, tendrá que arriesgar, porque si no, no va a poder intentar al menos empatar el partido. Bueno, teniendo en cuenta y teniendo claro que el Pego quiere jugar así, le da para 4-5 contragolpes, porque el tiempo es el que es, son 45 minutos y estadísticamente lo estamos viendo. En esta primera parte habrá robado y habrá salido al contragolpe 5 veces y el Gandía habrá llegado ya a 10 o 12, sí, por sí, lo menos. Sí, sí, a punts han portado el partido del Gandía, ¿no? Francesc, pero, y a los goles también de momento. Sí, a los goles también, pero bueno, fuera. Ha salido el balón, sí. El que el resultat estiga tan ajustat, bueno, pot ser que en qualsevol moment un balón parat, una contra, qualsevol jugar aïllada, no?, puga equilibrar un poquet el marcador, que seria injust perquè cert que el Gandia està portant un poquet el pes del partit. I hem de recordar que si estem així és gràcies a algú, a una empresa que està apostant per l'esport de Gandia, per l'esport de la comarca de la Safor, com és Mar Blau, experts immobiliaris des del 1983. Pues quan va néixer Raúl Muñoz, perquè són quasi 40 anys, 38, per a ser exactes. Recordeu que si voleu tindre un trastero al centre de Gandia, que són sols 2.500 euros, que si no saps què fer... Jesús és de centre, és del centre de Gandia. Ah, sí, i està... Bueno, segons. Treballa pel centre, sí. Hombre, però... Pues mira, pel Tossal estic segur que n'hi haurà algun trastero. Per la zona Tossal, pel carrer Major, per ahí trasteros, 2.500 euros i el guardes el que et doni la gana. Mar Blau, experts immobiliaris des del 83. Cortó Iván Malón, el balón que cae para Álex, però no ha podido controlar la pelota. Es Ramiro el que rompe desde atrás con fuerza, con potencia, que la tiene, le dobla a Granell, a ver si contacta con él, fue falta. Al suelo y es falta con tarjeta. Falta con tarjeta
porque fue al suelo Alex claramente, además, le dio abajo. Y a Coca también, y al entrenador también. Qué bien está Ramiro. Tarjeta de la Coca también. Ah, sí, tarjeta también para el entrenador, para el técnico del Pego, que estaba protestando en las últimas acciones y que al final el colegiado pues le ha dicho, pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Y la primera cartulina para el banquillo del conjunto pegolino y también la segunda para uno de sus jugadores. Recordemos que la vio también Frederic por protestar y esta de Alex por la falta que acaba de cometer sobre el jugador que está ahí tendido, Ramiro. Acuden a hablar con el colegiado Francesc Borràs, también está ahí el capitán Frederic. Y el colegiado que dice que no quiero saber nada, que sí, que muy bien, pero que es falta y es tarjeta. Tendrá que retirarse Ramiro y el balón en falta será para el Gandía, habrá peligro de nuevo. Con Peralta también en todas las retransmisiones, expert Peralta. El otro Peralta se ha ido del campo, que se ha lesionado. Balón para Iván Malón, el Gandía que ha optado por tocar atrás porque tiene un jugador menos y uno y ese jugador es Ramiro, así que me ha parecido inteligente, aunque ahora la vuelve a poner arriba con Martí, que tocó para intentar cañear a Francesc, pero no fue posible y el balón se ha perdido por la línea de banda. Bueno, queden pocos minutos, yo creo que no allargará massa porque no han hagut excessius parons, llevat del gol y alguna falta. Però en general no han hagut excessius parons, per tant, creguem que bueno, seran 45 i un poquet més. No crec que allargui moltíssim més. L'àrbitre d'avui, José Romero, àrbit titular d'aquest encontre entre el Club de Futbol Gandia i el Pego Club de Futbol, que li estem contant des de Telesafor. I recorden que també podem veure'l en telesafor.com. Des de qualsevol part del món, quan estem ja quasi en el 44... Victoria del Club de Fútbol Gandía, 1-0, gol de penalti de Roberto Amarilla. Y ahora mateix acabem de veure al árbitro, diguem-li a Ramiro que ya puede entrar al terreny de joc, que ya se ha recuperado, ya el vegem correr amb normalidad. Y bueno, pues torna Ramiro y torna la tranquilidad también a la parte defensiva del Club de Fútbol Gandía. Continúa atacant, sense parar el conjunt blanc i blau. Bueno, la saca arriba. Carbó a la zona de Malón, que está contundente y rápido. Otro jugador que arrancó con las dudas de venir de una lesión, pero que bueno, ha tardado dos partidos en convertirse en el amo, en el dueño, en el señor del juego del equipo ahí atrás. Y además con el detalle del tema del brazalete, ¿no? Que me parece importante. Amarilla es un jugador bueno, pues que ya estaba el año pasado, que además es también veterano, con jerarquía, además con plaza en el mando de directivo, pero creo que es una buena cosa que sea Malón el que lleve el brazalete. Me parece muy bien, chico. ¿Qué quieres que te diga? La tiene Seyens, la pierde Seyens, Siderol con Frederic, con Ramiro, ojo al pase Ramiro, arriba buscando al otro Siderol, a Jordi, pero el balón finalmente era demasiado largo, ha ido de manos de Coronado. Xus acaba de complir ara mateix el temps reglamentari, hem arribat al 45. Bueno, i veurem què és el que allarga els àrbitres, però ja el dic, serà, jo crec que serà poca cosa. Ramiro, de cabeza, corta Àlex. Àlex jugando a la derecha con Francesc. Tiene que sacar el balón ahí, dándose la vuelta, tocando atrás con Ferran, y ahora es Frederic el que tratará de armar el juego. El Gandía además es que le pone en problemas, porque además de ser tres, uno menos, es que aprieta al Gandía arriba y le dificulta bastante. El Gandía que juega con estos tres jugadores más descolgados arriba y le tiene, creo que es uno de los problemas que está teniendo el Pego, aunque tiene la ventaja ahora de poder incorporar a Francesc con más libertad arriba. Muy bien, Salva Martí, el trabajo defensivo, muy bien. Martí que ha cortado efectivamente. Se han portado la ovación, Borràs, Àlex arriba, bombeando un balón para Coronado, que no ha tenido excesivo trabajo, y eso es buena noticia, pero que el que ha tenido con sobriedad, con contundencia, con veteranía, para darle una seguridad al equipo en la portería, que también ayuda. Coronado arriba, bombeando un balón. Ramiro, que no es lo suyo la cabeza. Digo golpear con ella, sin pensar. El balón para Chamorro desde atrás. Es Frederic. Hay dificultades. Eso, es mucha gente del Gandía ahí, pero ahora la saca bien Ferran, tocando con Àlex. Este es Borràs. Ahí va Francesc, ingresando en campo contrario. El jugador de Bellreguard con Àlex. Àlex con Rubén Ramiro.
que toca arriba para Siderol con su hermano. Pierde el pego, pero recupera Francesc. Frederic. Últimos instantes de la primera parte con el gol de Amarilla, que vale para el 1-0. La tiene Chamorro jugando arriba con Siderol. Este es Javi encarando a Gonzalo. Le cae a Borja Carbó, va a buscar un centro, no, recorta por dentro. Esta vez sí, se la quitó Gonzalo, que va a intentar sacarse el balón de encima, pero pierde esta vez ante Javi. Ojo a Javi, que es peligroso, en el uno contra uno. Delante tenía Gorcha, que es un muro defensivo, pero que se equivoca. Cuidado, ojo, que hay peligro, cuidado, cuidado que cuidado, pisa cuidado, el área, cuidado. Siderol. La jugada de Siderol en un palmo de terreno para sacar ahí Petróleo, pero el remate le faltó fuerza, le faltó potencia para sorprender a este hombre, al guardameta que tiene ahora mismo el balón en su poder y que va a golpear arriba cuando estamos a punto de acabar ya la primera parte. Cuidado con el Gandía, que tiene a veces dormitando en algunas ocasiones y permite que el pego se meta en zonas que son muy, muy peligrosas y que tiene jugadores arriba que pueden marcar en cualquier momento. Creo que ha sido la única jugada elaborada del pego en toda la primera parte, pero bueno. Bueno, y el gol anulat. El gol anulat, sí, pero veis que, bueno, que si te despistes un poco y dices pues jugar en medio campo, pues también te futbolistas con Javi o con Rubén Ramiro que pueden servir de balón a la gente de Dali y bueno, tenía que tener cuidado en eso. Pues no te ha hecho caso el árbitro, estaba prolongando más de. Tomándoselo con calma. De lo vaticinado por Marco Oliva, pero ya va a pitar. No os apuréis, ya podéis iros a comer la mona, a merendar, porque hoy es lunes pascuero, pero lunes de fútbol. 1-0, gana el Gandía, buenas sensaciones, por lo menos a mí me lo parece, y aunque el público está en sus casas, podemos detectar desde aquí que hoy sí estáis más contentos con el juego del Gandía. Sí, hoy están contentos, ese gol de penalti de Roberto Amarilla que ha valido para el 1-0 y para llegar a la media parte con esa victoria parcial. Recuerden, directo. Que hacemos gràcies a Marblau i tornarem d'ací 10, 12, 13 minutets quan estigui a punt de començar la segona meitat per a veure si pot ser la culminació d'este partit del que siga la victòria del Club de Futbol Gandia. Anem a veure uns consells publicitaris i tornem en seguida. No se'n vagin. Fins ara. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Y acaba de arrancar el partido entre el Club de Fútbol Gandía y el Pego Club de Fútbol. Fa 5 segons que ha començat este partit, este quasi derbi comarcal entre el Club de Futbol Gandia, com dic, i el Pego Club de Futbol. Recorden, 1-0 en el minut 10, més o menys, gol de penal de Roberto Amarilla, un penal que bueno, li havien fet a Òscar Peralta i que havia transformat amb molta efectivitat i molta tranquil·litat Roberto Amarilla, 1-0 y ya estén en la segunda mitad, Santi. En un buen partido el que estamos viendo hasta el momento. Siéntense y no se lo pierdan porque hoy es un espectáculo digno de ver este Gandía Pego. Un Pego que ha salido en estos primeros minutos, el Gandía más metido atrás, por lo menos en la primera jugada, y el Pego dominando. Justo lo contrario que ha pasado en la primera parte. Borja Carbo atrás con Chamorro. El Pego, Jesús, que sigue con los tres centrales y con Rubén Ramiro por delante. Ha caído un jugador, es Jordi Siderol, que está tendido sobre el terreno de juego. Iván Malón, que saca el balón fuera. No detecto cambios. No, cap canvi, y la disposición táctica es exactamente igual a la primera parte. El que sí que sembla es que el Pego pues bueno, ha començat un poquet uns metres més avant i això evidentment era normal perquè si volen equilibrar el partit tenen que tirar-se més avant. Això jo crec que ho hauria d'aprofitar un poquet el Gandia i guanyar-li un poquet l'esquena i els laterals com la primera part i a veure si poden rematar el partit lo antes possible perquè si no, bueno, en qualsevol jugada poden equilibrar-te'l.
El señor que les habla es Jesús Moratal, nuestro comentarista hoy, técnico de reconocido prestigio, técnico de la casa, y que hoy nos está, le está poniendo un poquito de criterio a nuestras retransmisiones. Le hacía falta, todo hay que decirlo. Le hacía falta después de la catástrofe del último partido, que ya lo reconocemos, no hace falta que nos lo digan. Pero hoy estamos aquí para enmendar la plana. Frederic, arriba con Francesc Borràs. Ahí está el jugador de Berroguard rebasando la divisoria, el tiempo que le ha acabado convirtiendo en un buen lateral derecho. Sí, porque va a comenzar a jugar un poco más avant. Yo sí. Recordé en etapas en tercera división incluso, bueno, de interior, un poco más semblante a lo que hacía son pare con era futbolista. Pero ahora acaba retrasando la su posición lateral y ahora en esta disposición táctica de tres central, pues sí que es un lateral de ya recorregut que ocupa toda la banda. Y bueno, y tiene unas características pues, que les puedo aprovechar, ¿no? Yo voy a hacer ahora un César Bañuls como en el baloncesto, porque entrené a Francesc Borràs de pequeño en el Real, en las categorías inferiores, y también jugaba de extremo, aunque era fútbol 7. Sí. Y luego ya en fútbol 11, pues poco a poco, de extremo derecho, pues a pasar a lateral, como estás diciendo, y además un buen lateral de esta categoría. Yo creo que también con posibilidad de estar en la tercera división, aunque quizá por temas de trabajo y de disponibilidad quizá esté más cómodo en esta categoría, ¿no? Y es algo que les pasa a muchos jugadores, Jesús. Son sí, tres días de entrene por cuatro, desplazamientos más cortitos. Sí, y en otras épocas que el fútbol les pagaba bien, pues no te sabía mal andar junto, claro, o entrenar. ¿Pero en las mismas condiciones? En las mismas condiciones, pues entrenas en casa, entrenas tres días a la semana, ves el partido y desplazamientos bueno, por la provincia. Y desplazamientos curtidos. Cuidado, peligro, un balón ahí muerto, ha despejado Coronado. El Gandía no está siendo muy contundente en esas acciones, ¿eh? Veo demasiado balón paseándose por el área en varias ocasiones. Ojo que hay dos jugadores tendidos sobre el campo, uno es Javi y el otro evidentemente es el guardameta, Pablo Coronado. El Gandía, por cierto, que está intensificando en las últimas horas las gestiones para tratar de firmar un guardameta con el que completar las citaciones. Recuerden que la llegada de Coronado, ya lo dijimos la semana pasada, pues trajo en cascada muchas otras circunstancias, ¿no? Daños colaterales. Se fue Kiko, luego Tony y luego acabó todo aquello con convocatorias de jugadores del juvenil que no se realizaron, discusiones con los coordinadores de la cantera, dimisiones, en fin. Lo que viene siendo un empastre. Lo que pasa es que la posición del portero es muy complicada. Claro que sí. El portero chuga o no chuga, no puedes cambiarlo, es difícil de cambiar, ¿no? Un futbolista, pues bueno, es interior por reconvertir a lateral, o es un central y puede posar de lateral, pero el portero es el portero. Cuidado con Carbó, Jesús, cuidado con Carbó, que está encarando a Gonzalo. Carbó tiene peligro, pero llegó en la ayuda Parra para cortar. Carbó es un jugador que con metros por delante es demoledor con su velocidad, pero ahí no ha podido sacar provecho de esa acción más que la jugada de saque de banda que él mismo va a poner en juego. Sí, pero lo que pude detectar es que con Diem Avance el pego hiciste esta segunda parte un poco más avant de lo que tú has dicho antes de acabar. Tenía que adelantar líneas y te han hecho caso. Os gusta la sentín por ahí, ¿eh? Con Ferran. Sí, el despeje arriba de Seyens golpeando y parece un cambio absoluto de papeles, por lo menos en estos primeros minutos. Solo llevamos 5 minutos, pero fíjense que es el Gandía el que está más replegado, aunque Chimo y Gorcha se estiran un poquito para evitar la salida de juego del equipo contrario, cosa que el Pego no hacía en la primera parte. A Benji Calfaña. Sí. Benji, sí, calentando también. Sí, es hay Keita. Hay más jugadores, Chesa también. Keita, Chesa... Están la mayoría de jugadores, salvo Alex. Pues Alex Cortey. Eso es. Va a sacar. Por cierto, Jesús, que volía a preguntarte yo antes. No, te iba a decir, algo tendrá Cortey para que el primer cambio haya sido Parra. ¿No? ¿Está Cortey en el banquillo? Sí, sí está. Pues, algo está tendrá y que ahora nos haga calentar. Pero no en el 11, en la imagen que han sacado esta mañana a través de las redes, no parece como convocado, pero sí, lo tenemos justo aquí delante. No sabemos muy bien. Bueno. Sí que nos habían dicho que en el último partido que había como un pacto entre Lauro y Alex para hacer jugar menos minutos, pues. Pero vamos a ver si es algún problema físico o cual. Sí, porque aquí estamos hablando de rotaciones, porque el Gandía viene de jugar un partido en pocos días. Recuerden que el Gandía viene, como todos los equipos de la Liga, de una pretemporada que no es pretemporada. Han vuelto a la competición después de un parón casi más largo que el verano, en apenas, no sé si han sido 2 o 3 semanas, y que hacen bien, si es por precaución, pues de ir dosificando un poquito las cosas,
porque hay que hacerlo, Jesús, imagínate, sí. Ahora no estás en activo en cuanto a este nivel. Cuidado, cuidado, que ataca el Gandía, Gorcha, tiene metros por delante, cuidado, Parra, sí. Ojo que a la izquierda está solo pidiendo el balón Martí, ha optado Parra por el disparo a portería, se fue arriba y el balón va a ser para el pegote. Decía Jesús que han tenido que hacer juegos malabares los técnicos para reinventarse, ¿no? Sí. Aquello de repetir planificaciones de temporadas anteriores este año no vale. No, y bueno, y hacer rotaciones el que pudo hacer. El Gandía tiene un buen plantel, ¿eh? De fet, en Sales Corte y en la banqueta, Chesa y de fet, ara mateix està calfant també Benji. Benji, o sigui que són futbolistes que serien titulars en qualsevol altre equip i assisten en la banqueta, lo qual vol dir que el planter de Gandía és extens i pot fer aquest tipus. Ojo, que hay que decir, efectivamente, que estamos hablando de una situación un poquito más desahogada, uh-huh. Pero el Gandía ha tenido que incorporar en las últimas tres semanas a Ramiro, a Parra y a Benji. Sí. Sin estos tres jugadores, ahora la verdad que estaba teniendo dificultades a la hora de mirar hacia el banquillo y buscar sustitutos y cambios, ¿eh? Esa es la realidad. Pero las cosas están para ir solucionándose poco a poco y entiendo que el Gandía está recuperando terreno también desde los despachos, haciendo las cosas bien desde los despachos, salvo para mí el error de mover el avispero de la portería. Pero bueno, esto ya lo hemos comentado y también el tiempo está demostrando que han firmado un buen portero. Sí. Pero, bueno, era una posición la del portero que, como tú decías, Jesús, es una posición muy específica. Muy complicada, sí. Hasta el punto que hay veces que hay porteros que están haciendo una mala temporada y los entrenadores no los cambian por no correr el riesgo de perder a los dos. Sí, al que sí. Sacas y al que pones por si tiene una mala actuación. Ojo al balón, arriba, para Iván, precisamente el guardameta del Pego. Sí, el tema del portero es muy complicado. Es un jugador que no te resabora en la resta del equipo, ¿no? Para nada. Y a les hores, pues, bueno, tindre dos porters de titulars en un equip és molt complicat perquè, bueno, no pots anar canviant-los contínuament. La porteria és una posició que ha de ser molt segura i per a mi, per lo menos, és una posició clau per a que un equip complisca els objectius tant per dalt com per baix. Jo recuerdo en la UE Gandia los dos primeros años, claro, intentabas tener la plantilla lo más completa, lo más potente posible. El primer año coincidimos Toni Peiró y Edu San Blas. Sí, me dirás. Dos titulares. Me dirás que ahora en cualquier ojo pego arriba fuera, en cualquier encuestas de estas que se están haciendo tanto ahora con el COVID, preguntas por porteros importantes de la liga y aparecen Edu San Blas y Toni Peiró por decreto. Pero es que al año siguiente también pasó algo parecido, creo que fue con Sergio y Camilo, no recuerdo muy bien, pero es pues, ¿qué haces? El rol del porter suplente es muy fastidiado. Que tindre un molt clar, claro. Sí, lo normal, lo habitual es tindre un porter juvenil que acaba de salir de abajo y que asuma un año de... Pero que en el momento que tenga que jugar jugar y defender la portería, pero si no, no te cabe sentido. Claro, porque si estás temblando por si tiene que salir, pues apaga y vámonos. Pues mira, justamente Jesús Naveiro acaba de decirle a Alex Cortei que se vaya a calentar también, que puede que haya movimiento en la parte delantera del Club de Fútbol Gandía y que salga Alex Cortei a jugar algunos minutos. Veremos qué pasa cuando... parece que va a haber cambios, sí, ¿eh? Sí, están llamando a Benji, el técnico Lauro Techeira, para hacer los primeros cambios en las filas blanquiazules, salvo el obligado que ha tenido que hacer para sustituir a Peralta por Parra. Problemas para el Pego para sacar el balón desde atrás. Era Chamorro, finalmente el balón golpeó en Parra. Y habrá esférico en la banda para Borja Carbo. Que lo que yo volía a preguntarte hace un rato, Jesús, ahora que tenemos un segonet, rapid, es ¿cómo ves tú lo fácil que tendrías para aparcar ahí al costado de la tua faena? Una cochereta por 4.950 euros. Sí. Barat, barat. Pero me es barat imposible, 4.950 euros. Una cochera ahí al costado del Tosal, al costado del carrer Major, al centro de Gandía. Si es que están tiradas de preu, pues ¿sabes qué te la dona? Fácil. Quita que ser. Mar Blau, que son experts inmobiliaris. Desde el 83. ¿Qué estabas fent tú en el 83, Jesús? Uf, tenía 13 años, pues no sé, pero ahí estaría. Pero ahí estarías perdut. Pues estos estaven obrint, pues ya veo, en la millor inmobiliaria, experts inmobiliaris, en Mar Blau. Tenen tot, 4.950 euros, una cochereta fácil de aparcar al centro de Gandía. Fácil. Y ojo que me llegan, a ver, son 19.42 el mensaje, pues minuto 80 en Miramar, 0-2, el Gandía juvenil. Segundo contra tercero. Este resultado es muy importante porque está en la pugna por el ascenso. Estamos hablando de preferentes juveniles a Liga Nacional. Ojo que hay falta. Ahora lo contamos. ¡Francés! ¡Gol! Fuera de juego. Fuera de juego. Y van dos. Las protestas de Coca en el banquillo. Patada al banquillo. Y fuera de juego. Ya nos han dicho al descanso
que era muy, muy dudoso el fuera de juego de Cirerol en la primera. Uh-huh. Y no sé ahora, ¿eh? Yo he visto arrancar desde atrás al jugador que ha rematado. Uf, uy, lo que está es claro difícil, es, ¿eh? Es que los balones parados te pueden equilibrar el partido. Si la primera parte del Gandía subió mirador, esta segunda parte no está tan clara. Está cediendo mucho espacio y está dando muchas oportunidades al Pego. De Fed van a hacer algún cambio ya, porque yo creo que sí. Uno de los mejores será ese Jens, ¿no? O Chimo es uno. Benji y Keita, uno del seleccionado siempre que es... Chimo y Seyens. Sí, claro. Chimo que está arrimándose y Seyens también. No, Seyens ve a rebre. No, exacto, Seyens ve a hablar. Uy, expulsió, sí. Mentre parlava, expulsió del entrenador rival. El técnico que se marcha, ya decíamos que había protestado muy airadamente la anulación de ese gol, que acaba, es que son dos goles ya anulados al Pego. Uh-huh. Ahora se va el árbitro. Corcha es el altre. Se va fuera. El técnico del Pego se retira, ahí lo tienen. Chimo y Gorcha, per Keita y Benji. Chimo, que también se retiró, que mostraba molestias en el último partido. Ojo, y disculpen que el detalle es que a Gorcha, en lloc de deixar-lo eixir per ací, li han dit, no, vés-te'n per allà, que està més prop. Sí. Aquella banda, aquesta. Sí, bueno, normativa. Sí, para no perder sí. tiempo. Que ha deixir per allà més prop. Els futbolistes en la picaresca sempre intenten... apartar-se, ¿no? Sí, jo, guanyar poc de temps. Jo, el futbol cada vez está evolucionando... a un fútbol más, no sé, más ortodoxo, más diplomático y la verdad que a veces es un poco coñazo. Porque es verdad que las pillerías, pues eso, cuando se pasaban nos molestaban, pero era la salsa del fútbol. Sí. Y esa tontuna de irse a la otra esquina, bajarte las medias, tal y cual, pues cada vez se ve menos. Sí, porque el árbitro no claro, yo lo veía eso más emocionante. Esa tensión de ver si el árbitro tenía lo que había que tener para sacar la amarilla, que ya tenía amarilla mientras hacía aquí a la banda... Eso no lo pintan los pintores, eso es una cosa muy bonita. Bueno, juega el Gandía, lo hace con Martí, el cambio de orientación con la ayuda de un rechace, le va a caer a Borja, lucha con Benji, el balón se pierde por la banda. I haurem de veure com es disposa el club de futbol Gandia, perquè a priori els canvis que ha fet Lauro Teixeira són uns canvis relativament defensius, perquè Mamadou Keita és mig centre, Benji també és mig centre, i ha tret a Chimo, que estava seguint fins ara el davanter centre de l'equip, i l'altre sí que és un canvi, diguem, més natural. Ha col·locat a Parra en punta, i després Seyens el llibera un poc més en la posició de mitja punta, i col·loca la part més defensiva un poquet a Benji, no? Sí. I este Keita en la banda dreta, jo crec, per la posició que estava Chimo. Balón arriba buscando a Parra, que ahora ya se coloca efectivamente como referencia en el ataque. Seyens con Keita, como estaba comentando. Un 4-2-3-1, más claro, ¿no? Con sí. Benji, aunque Benji, yo creo que mantiene un poco la posición por delante, pero más retrasado ya. Seyens ya le ha indicado claramente que se incorpora un poquito. Benji, más. Ramiro y luego una línea de tres con Keita, con Salva y Seyens. Y luego arriba un poco de referencia. Seyens que lleva AstraZeneca en las venas. Y eso a veces hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que los que hemos. Lo que hemos sufrido el tema sabemos de qué va el rollo. La tiene Salva Martí. Ahí está el de Rotova, tocando para Granay por la izquierda. Granay. Con Seyens, liberado ya de acciones quizá más defensivas ahora con la entrada de Benji, aunque fíjate cómo se descuelga ahí atrás ahora para intentar subir el balón. Ahora Ramiro abierto a la derecha, movilidad de los jugadores del Gandía. Ramiro incorporándose, rebasando divisoria, buscando a Parra. Parra se precipita al tocar a la primera con Gonzalo. Y faltó a Parra un poquito más de temple, aguantar el balón. Le falta mucho, yo creo que a Parra, para entrar en dinámica de equipo, para saberse también los movimientos y las estrategias de los jugadores, porque lo estamos viendo perder muchísimos balones en lo que lleva de partido hoy. Ataca Cirerol para Francesc, el choque de Francesc y la falta que le indican favorable él, a pesar de que el que está en el suelo es amarilla. El Pego sembla que va a hacer algún cambio también ahora. Uh-huh. Francesc, que también sonó como posible fichaje del Gandía. Son jugadores que yo entiendo, deberían de estar aquí, ¿no? Son jugadores de la casa, aunque también podrían estar en Pego, porque si tiras la raya de kilómetros entre Pego y algunas poblaciones de aquí, bueno, más o menos tampoco es que estén en Rusia, ¿no? Pero bueno, es un jugador de la casa, así lo entiendo yo, y que ha llegado a jugar, creo que en tercera división, no sé si con Medina... Tercera sí. O en segunda B incluso. Cuando el equipo estaba en segunda B, él estaba en el filial de aquí. Recuerdo yo que cuando que estaba con Palau y Melo, todos estaban en el filial. Y no sé si fue algún partido citado con el equipo de segunda B. Así es. Bueno, juega el Pego, que recuerden que no tiene al entrenador en el banquillo porque acaba de ser expulsado hace unos instantes.
Els jugadors que han escollit Espegolins per a entrar són Arnau amb el número 6 i Carles Sastre amb el número 12 en la samarreta. Seran els dos pròxims canvis del Pego Club de Futbol. Vamos a ver, Arnau és un mid-centre que era juvenil fa 3 o 4 anys i bueno, un jugador de molta qualitat. Pero yo organizador, mi centro organizador. Imagina que igual. Ojo al Gandía. Ojo al Gandía a la contra, que ahora tiene espacio el Gandía. La tiene Martí. Martí buscando picarla sin demasiada intención porque ese balón ha ido directo a Francesc. Y a la contra, el Pego ahora. El partido más en Correcalles que en la primera parte. Siderol recibiendo en la derecha, combinando con su hermano, con Jordi. Era Enrique el que buscaba esa combinación y el balón se ha perdido de nuevo por la línea de banda. Estamos viendo ahora un partido que va evolucionando cada vez más a un partido más roto. Es verdad que van pesando los minutos, ya lo decíamos antes, las preparaciones no son excesivamente buenas como para que los equipos mantengan una intensidad hasta el minuto 90 y siempre se nota un bajón a partir de más o menos estos minutos. La última media hora es de sufrimiento para los futbolistas. Y ojo amarilla que se duele en el tobillo izquierdo, ¿eh? Está la segunda vez que cae amarilla al suelo. Sí, pero amarilla tiene mucha experiencia y está manejando el partido con deuda cero, ¿no? 0-3 el juvenil del Gandía en Miramar. 0-3 el juvenil y eso son muy buenas noticias. Y ojo porque está disputándose ahora mateixa també, no ho he mencionat, però està disputant-se un altre derbi comarcal, este sí, derbi realment comarcal segons la geografia de la comarca, entre la Unió Esportiva Tavernes i el Racing Rafelcofer, que a l'inici de la segona meitat anaven empat a 0. Veurem, quan aixina com vaig arribant la informació d'aquest partit, doncs que vagin contant-nos i anirem informant a tots els nostres televidents també d'aquest gran partit importantíssim per als dos conjunts entre el Tavernes i el Rafelcofer. Juega el Pego con Ramiro. Ramiro arriba para la llegada de Javi, que se encuentra con Malón. Sigue Javi con la pelota, la pierde ante Malón. Ahí té molta experiència el Gandía en Malón. No és el dia de Javi tampoc. No. Bueno, el Pego va a hacer cambio, yo creo que un será Alex, un de será Alex, que es un mid-centro, no es defensivo, y colocará a Arnau, posiblemente. Sí, vamos a ver, porque mueve el banquillo el Pego, buscando reaccionar ante los últimos minutos, la última media hora de partido. No, un Quique, Quique Siderol es un de Selegits. Y el altre, no sé. Se marcha Quique, Siderol. Y Javi. Y se marcha también Javi, precisamente, ¿quién entra? Carlos Sastre y Arnau. Bien, pues Arnau va a la posición de mi centre y Carlos Sastre va a dalt. Bueno, quan està ara mateix jugant el baló, l'esfèric, el Pego, club de futbol, i la internada, intent d'internada de Jordi Cirerol, del Besó, que encara no ha eixit del terreny de joc, quan ataca el Gandía. I a la contra el Gandía, Salva Martí, recortando por dentro, va a buscar un pase muy pasado y muy corto para ser un tiro a gol, demasiado largo para ser un pase, directo a las manos de Iván. Iván que pone el balón en juego, buscando a Francesc en la banda derecha, que prefiere que la pelota salga por el otro lado. Frederic, con Carbó. Carbó atrás, Chamorro, sacando el balón, Pego desde atrás. El Gandía ahora contemporizando un poquito más, no yendo tanto a buscarlos arriba, sí a partir de la zona de medio campo. Este es Ferran, buscando un pase interior que le llega a uno de los Siderol, el que queda en cancha, Jordi. Para la derecha, para Francés, va a encarar Francés, tiene delante a Graney, la pierde a trompicones el balón finalmente en la frontal del área, cae un hombre del Gandía. Falta. Graney. Y falta para el equipo que viste de rojo. El Rochets de Pego. Ale Rochets. Cantan allí, ¿no? Sí. Es uno de los. No sé si uno de los pocos campos que hay himno, ¿no? Sí. Más allí, escuchas el himno. Y en Denia también. Y muy buen ambiente además. Ahora, evidentemente, perdido porque no hay público. Uno de los campos donde la gente, como se dice en el argot, aprieta de verdad. Sí. Porque muchas veces parece que no, pero el público juega una baza importantísima. Y este quizá el Pego sea uno de los equipos que haya acusado más el que se juegue sin público. Sí, a mí la tribuna del Pego está prácticamente a mundo del encima. Banquete, que los banquetes están ahí. Totalmente. Arrincho. Sí, tienes el 80 ahí, aún, sí. Que a veces, bueno, para el entrenador visitante no es lo mejor. No. Y a veces para el local tampoco. Iba a decirte, si las cosas no bien, para el local tampoco. Algún vasco, porque claro, cerca de la... A mano tiene, alguna afición alguna vez, algún vasco le daría al entrenador local cuando las cosas no van bien. Che, espabila, che. Pero bueno, todo dentro del buen ambiente y el buen rollo. Va a sacar amarilla el balón para el Gandía. Minuto 66.
Martí lo intenta, pero mansamente a las manos de Iván, que rápidamente quiere montar una contra. Lo hace con un lanzamiento largo buscando a Ramiro, que insisto que no es lo suyo pelear ese tipo de balones. Se impone amarilla. Ramiro, que está ahora descolgado en la posición más de media punta. Y aquí tenemos por delante de la defensa a Alex, ya es Carlos Sastre, el dorsal número 6, que es uno de los que acaba de entrar al campo. No, este es Arnau. Este es Arnau. Arnau. El 12, Carlos Sastre. Alex Arnau, son los dos michos centros. Y Sastre está en el... Arnau, correcto, lo tenía bien apuntado. ¿Dónde está Santiago? Balón para Ramiro. Rubén, con Parra. Borja Carbó, tocando hacia el centro del campo. Para Alex. Alex con Frederick, que aguanta con la tarjeta amarilla desde la primera parte. Y recordemos que también la tiene Alex y que está expulsado Coca, el técnico local. Balón largo arriba, no hay fuera de juego. Recibiendo Sastre para Francés, la pone atrás. El centro que buscaba, el punto de penalti, metió la mano Ramiro porque por ahí andaba Jordi Cirerol y eso es sinónimo de peligro. Y optó por lo más fácil, que es tirarla fuera y pertrecharse ahora en defensa para tratar de evitar la jugada de peligro. Es Borja Carbó, que mira que hace kilómetros y el tío siempre bien peinado, elegante, ni una gotita de sudor. Y mira que está todo el partido corriendo, ¿eh? Pero el que es elegante, ¿qué quieres que te diga? Y ese es Borjita, el balón directamente fuera. En el saque trató de cerrar ese lanzamiento de esquina, pero el balón que se ha perdido por ahí en el fondo, el Gandía que no tiene prisa, pero sí el pego, de ahí que Frederick le haya colocado el balón al guardameta, que ahora viene y se lo coloca en el sitio que él prefiere, y así araña pues unos segunditos más. Y tacita a tacita, pues el Gandía va acumulando minutos, pero insisto, haría bien el Gandía en no fiarse. No, porque, no, porque este resultado pues es lo que te digo. En el último minuto, a falta de pocos minutos, en un balón parado o en cualquier errada, se te puede complicar un partido que has tingut más o menos controlado, ¿no? Bueno, me confirman. Final del partido. Miramar, la sorpresa, sobre todo por lo abultado del partido. El Miramar que iba segundo, el Gandía que iba tercero. Con este 0-3, el equipo de David Martí se coloca segundo. Ojo, primero creo que es el Intercity, si no me fallan los datos. Pero buenas noticias, porque es interesantísimo que la cantera vaya bien y también que David Martí tenga alguna buena noticia, que esta semana ha sido de disgustos. ¿Con Gabriel en la portería? No me pidas tanto, luego lo pregunto. Sería bueno de saber también si no ha habido penalización de ningún tipo, que yo creo que no debería haberla. Per part dels entrenadors, per tot el lío que hem comentat en diverses ocasions, per cert, que acaba de complir 18 anys. Del entrenador ja te digo que no. No. Porque el tema no iba por ahí. Iba un poquito entrenador y jugador por un lado y dirección deportiva por otro. De ahí la dimisión. Y, pues entiendo que si ha decidido Martí, pues el portero será el que él haya pensado. Francesc, golpeando para que Amarilla despeje. Le va a quedar a Ferran, fornido, se lleva la ventaja. El balón cae ahí en la zona de falta. La falta cometida sobre Sastre. Sastre, ¿no? Sobre 12. Sastre, ¿no? Cometida por Sastre, en teoría. Por Sastre. Pero no sé quién. Bueno, no, pero ellos protestan que ha sido al revés. Ya. Pero es falta o fuera de juego, no lo sé muy bien. Bueno, y me informen també els informadors que tenim arreu dels camps de la comarca. Arran de World. Que acaba ara mateix d'acabar el derbi comarcal entre la Unió Esportiva Tavernes i el Racing Rafelcofer. I si vos deia que a l'inici de la segona meitat anaven 0-0 i aguantant el resultat, bueno, al final ha acabat la cosa amb golejada. Bayera 4-0 li ha guanyat el Tavernes per a seguir l'estela del líder al Racing Rafelcofer, que cada vegada té les coses més complicades per a mantindre la categoria. Ojito a Carbó, el que decía yo que no paraba nunca de correr y siempre está bien peinado. Ahí está Borjita, encara Borja, va a buscar un pase, se meten en fuera de juego, prefiere quedarse con la pelota, se ha ido escorando poco a poco hasta perder ángulo de tiro. Tenía opción de golpear con la zurda, no se atrevió y finalmente el balón ha tenido que retrocederlo atrás, retrasarlo para que haya un cambio de orientación. Al otro lado, para Francesc, que trata de bajar el balón con el pecho, ahora otro control, se va bien hacia adentro, que bien Francesc, pone el centro ras a peligro, esos centros van envenenados de Francesc con el efectito, marca de la casa, Borràs Family, pero no encontró remate en la zona de finalización del conjunto pegolino. Dona la sensació que el Gandia físicament ha pegat un poquet, una baixoneta i bueno, i està fent que el Pego estigui tenint alguna arribada, no una ocasió clara, però sí arribades més a l'àrea. No ho veuen gens clar i per això Jesús Naveiro ja està començant a cridar també nous jugadors que seran jugadors de refresc, que entraran
en breus minuts al tren de xoc. No ha podido controlar a Keita i el saque de bandera para el Pego i ataca el Pego por la izquierda. Ahí está haciéndolo, buscando una jugada individual para un pase, ojo, que le va a caer a Francés. Ahí está Francés controlando bien, línea de fondo, pase de la muerte atrás. Uf. Y otra jugada de peligro del Pego, sí. que está avisando muchas veces y el Gandía no reacciona. Keita, que ahora sí se va por velocidad, por la banda derecha. Sigue Keita con el balón, a trancas y barrancas, pero se la lleva. Parra por el centro, tiene espacio para darle un pase. Ahora se lo da, tiene a Martí solo por la izquierda. El Gandía tratando de contragolpear ahora y aprovechándose que se había volcado el Pego. Se han quedado descolgados arriba 5 jugadores del Pego. Defiende ahora con 4, ahora con 5. Se incorporan poco a poco los jugadores que venían de atrás. Pero ya digo que el aspecto físico ahora está haciendo estragos en ambos conjuntos. Sí, porque está el partido ahora está partido completamente. Está partido, sí. Eso es. Les cuesta a los jugadores recuperar posiciones. Y el que conecte un contragolpe va a meter el balón a la cazuela, seguro. Porque los equipos no están tan sólidos en la defensa como en la primera parte. La tiene el Gandía con Graney. Graney tocando para que se entretenga y la pierda ahí en el centro del campo. El Gandía y el balón que le cae a Arnau, que juega atrás con Francesc. Ahora pausando el ataque, buscando recuperar el aliento los dos conjuntos. Ahora es el Pego el que busca salir por la izquierda con Borja Carbó. El pase de Borja arriba. Carbó que no consigue conectar. Y va, con Sastre, y hay más cambios, Marc. Va a buscar velocidad y pólvora Lauro Teixeira, porque ya saben que Anun es un jugador prou veloz, amb el número 3, y Àlex Cortei, del que parlaven, que no sabien massa bé si estava passant algo amb ell, bueno, pues ja és el jugador escollit. Seyens és un dels que eixirà del camp, i l'altre jugador que eix del terreny de joc és el de Rotova, és Salva Martí, que cert és que en la primera meitat sí que l'hem pogut veure més actiu, amb més participació, però en esta segona meitat la veritat que hem parlat poc de Salva Martí. Quan es parla poc de Salva Martí, es parla poc de l'atac. Vienen d'un partido el jueves, sí. Y además muy intenso, y se nota, y Lauro lo sabe, y bueno, pues está debilitando el equipo de alguna manera, uh-huh. pero también obligado por las circunstancias. No hay que olvidar, ¿no? Que Àlex Cortei fue el que dio el gol frente al Portuaris, un golazo de falta en el 89, bueno, que desató la euforia, sí, pero de la victoria. También venía del banquillo, ¿eh? Sí, no, sí, sí, no, sí. No, en el caso de Cortei, no sé yo si es tanto por un descanso o más por evitar lesiones, ¿no? Que pueda estar tocando muscularmente. Lo veremos esta semana. El canvi de Martí per en un no suposa res, perquè van els dos a la mateixa posició. El canvi de Àlex Cortei sí que va un poquet de referència, i el que col·loca la seva posició ara habitual és Parra, que farà mitja punta, un poquet de la mitja punta, que és la seva posició. I ojo a este marcador que nos llega. Denia 3, Jave a 1. Denia 3, Jave a 1, el derbi de la Marina, que se lleva el Denia ante el Javea de Diego Miñana. Ojito a ese marcador y a ese resultado. Al revés, perdona. Javea 3, Denia 1. Ya me extrañaba. ¿Qué he dicho yo? Javea 3, Denia 1. Ah, pues sí. Vaya. Pues el Denia no estaba pasando. El Javea de Diego Miñana es el que se lleva el partido en este caso, frente al Denia. El Denia la verdad es que no está teniendo una temporada más buena, y el Xavi así que bueno, está en la parte alta. El Xavi es que estaba ahí, todo apuntaba que sería del equipo este año que esté en arriba. El Xavi siempre apunta a estar edad, yo sé por experiencia, porque está allí también, y siempre fan, pero al final siempre es queda falta la peseta para el duro, ¿no? Como digo, sí. Arranca molt bé i sempre es queden... Passa un poc com el Tavernes. El Tavernes també és un equip que arranca sempre molt bé, sempre amb possibilitat d'estar dalt, però al final, bueno, sempre per una raó o per altra es queden a les portes o de la promoció. Bueno, pues el Javier, que es quien se impone y que mantiene su pugna por conectar y por mantenerse en las primeras posiciones. Ojo en Kevin, que va a girar el Pego, que es un futbolista que, a pesar de que es un xiquet molt, molt menudet, és un mitja punteta, un segon punta molt, molt, molt habilidós, molt ràpid, i este és perillós, També sabem un altre resultat, perdona, també dels equips d'este grup 5 de la preferent. Ha guanyat el líder, com era d'esperar, però no era tant d'esperar per el rival que tenia. La Nucía B, que estava fent molts bons encontres, bueno, pues ha acabat caigent en la Nucía per 0-2 front a l'Independent d'Alacant. Bueno, pues son resultados que nos van llegando sobre la marcha en este lunes pascuero de recuperación de jornadas, ¿no? De una liga atípica y que aprovecha este regreso a la competición para, en estas fiestas, bueno, pues poco a poco ir poniendo la liga a tono. Tarjeta para Ferran. Tarjeta para Ferran, que cortó a Keita.
Y bueno, ahora el partido va a entrar en un estadio totalmente nuevo, ¿no? Diferente, Jesús, porque están entrando jugadores de refresco en el ataque, uh-huh. porque hay más espacios que en la primera parte y porque los jugadores, como decías, como Kevin, más habilidosos, van a tener opción de aparecer más. Sí, ahora el Pego va a hacer un par de cambios y bueno, uno de ellos es Kevin. Es un futbolista que aparentemente sembla molt poqueta cosa, molt, molt menudet, però és un jugador molt avidó. Jo recordo en la meva època allà, era juvenil, i el Puig moltes vegades a entrenar i a jugar amb nosaltres. L'altre elegit per el tècnic de Pego és Dani Morato. Sí, Dani Morato. Central, sí, no? És un futbolista més defensiu, sí, mm. un poc més defensiu. Bueno, pues quan va traure una falta també important i perillosa per el que siga el joc d'estratègia, sí. Está un poco allunada para lanzar directamente a portería, bueno, pero podría ser, sí, sí. Viene de la confianza marcar la tiene. Un gol y confianza tiene. Otra cosa es que elija otra acción, pero no veo ningún rematador ahí, así que todo apunta que va a buscar fortuna. Ahí va Cortei, Cortei con la derecha, golpea fuerte a la barrera. El disparo de Cortei contra la barrera, sí que estaba buscando fortuna de nuevo. Cuando uno tiene confianza y seguridad, pues hay que respetarle. Y ahí está esa acción que ha acabado cortando la defensa del Pego. Chamorro con Frederick. Capitán sacando el balón desde atrás. Busca Arnau. Arnau con Rubén Ramiro. Conduciendo Ramiro y tocando el balón hacia la derecha para que se incorpore poco a poco Ferran. El central que la cuelga arriba para Sastre. Pero ahí tiene ventaja amarilla, clara ventaja además en el juego aéreo, el Gandía atrás con Malón y con amarilla. Aunque ha cedido todo el protagonismo del partido el Gandía al Pego. Estamos en una situación absolutamente contraria a lo vivido en la primera parte. El Pego domina, el Gandía se cierra y trata de salir a la contra como ahora. No hay falta, pero Ramiro opta por tirar el balón fuera porque ese jugador tiene una lesión muscular en el gemelo, que se duele mucho cuando se te sube ahí el gemelito. Sembla que Rubén Ramiro el que sí. està. Sí, ja anava un poquet arrastrant-se un poquet pel camp. Jo crec que uno dels canvis era ella. Sí, puede ser. Pero está... Fíjate lo que decíamos, ¿eh? Muchos problemas musculares, mucho cansancio. Mm. Además, una jornada muy apretada, estas dos jornadas, la de jueves y la de hoy. Sí, claro. Y yo creo que los equipos que salgan bien de estas dos, tanto en resultados como físicamente, lesiones y tal, van a tener mucha ventaja, ¿eh? Mm. És que s'apreta molt el calendari, claro. Per el fet del paró este tan llarg, pues, ara per a cobrir totes les jornades han de jugar jornades intersemanals i això farà que els equips que tinguin més fondo d'armari o més fondo en la banqueta puguin aguantar-ho millor, no? Sí, el calendari este que, bueno, recorden que van estar pràcticament 3 mesos parats, la totalitat de clubs amb categories regionals, mm-hmm. I amb aquest arranc, que va ser també un poc inesperat perquè no es van donar més que 10, 12, 14 dies, si no recordo mal, per a tornar als terrenys de joc, bueno, pues el que porta precisament és això, és possibles lesions, és jugadors molt esgotats, i a més, si en 10 dies, com és el cas del Club de Futbol Gandia, en 14 dies, per a ser exactes, jugues 4 partits, mm. en 14 dies, perquè a més tenia el partit front al Xavi recuperat, bueno, pues físicamente has de notar o precís. Pero son 3 victorias de 4 partidos. Sí, sí. Victorias en 4 partidos y el Gandía le ha dado la vuelta al calcetín absolutamente, pero yo en creo el que... En el caso de que se confirme la de Wii. Se va aquí sí, que ya entra Morato. No, obviamente. Ya pido disculpas, que quedan 10 minutos y el Pego no lo ha dicho todo. ¿Los cambios, qué te parecen, sí, Jesús? Bueno, sí, Quique, que era el davanter, entra Kevin Perey, que és un, ja t'he dit, el número 7, és sí. poqueta cosa, però és molt habilidós, uh-huh. i després Morató, que és un mig centre, és un poc de tall més defensiu, però bueno, Rubén Ramiro no estava en millors condicions, ja sí. tengo que canviarlo. Pues es uno de los daños colaterales de tanta congestión en el calendario. El que fa és traure a Frederic un poquet a Fred, un poquet més a la posició natural sí. d'ell, que és de mig centre, Y bueno, y Morató en la posición de central a la banda izquierda. Bueno, pues vamos a ver, pero mantiene el mismo esquema. Los sí, tres atrás sí, y todo tres, igual. Los tres de arrere, Frederic per davant de la defensa, en Arnau, y después Àlex farà més la mitja punteta. Keita ataca al Gandía, pero corta el Pego. En la mà. Acaba de entrar, sí, sí. acaba de entrar y tarjeta. Se la acaba d'endur, sí. Morató és el que sembla que ha tallat en la mà intencionadament i d'ahir la targeta groga assegurada. Però primer toc de valor. Sí, primera acció i la targeta para Morató, que cortó con la mano esa incursión de Keita por la derecha. I a lo millor no era perdut ninguna, però jo crec
que el club de futbol Gandia no ha rebut ni una targeta en el que portem d'encontre. Solo se les han emportat els pegolins. Malón. Si no recorde mal, ¿eh? Arriba, bombeando para Cortei. Cortei ha tocado de cabeza, buscaba Parra, pero no llega, no conecta. El pase ahora en el juego convulso del Gandía en el ataque. Sin demasiada claridad, el balón que finalmente se pierde en esa maraña de pases, no excesivamente precisos. Ahora recupera. La patadita abajo. Estás clara arriba, también. Arriba, Arnau, tras, arriba, que lo tiene tras, claro. Y se va diciendo: sí, sí, sácame tarjeta que le he dado bien. Arriba, Moltar. ¿Y más cambios? Jiménez. Este es un central, pero bueno, colocar a lo mejor en la posición de la tres central. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque ahí está. Efectivamente, Jiménez. Sí. Jimmy. Se va Carbó. Se ha ido Borja Calvo. Sí. Se va Borja Calvo. Coloca a Jimmy en el central y a Morato en el lateral seguramente. Se va el jugador de Potríes, si no recuerdo mal. Borja Calvo, que ha hecho un buen partido también. Ha completante. Muy activo aquí en la banda izquierda. Completante sin los cambios el pego, en este último. Sí, ha movido todos el banquillo. Uh-huh. Y además era una cosa lógica y normal. Pero ahí está Amarilla con sus 40 añazos. Como una rosa. Dos partidos consecutivos en 4 días. Viene de una lesión gravísima. Corner. Y el Gandía que se ha sacado un córner de una falta del propio Amarilla desde la línea de medio campo. Y tendrá lanzamiento desde la esquina. El conjunto gandiense que apura los minutos porque está abrazando una victoria que vale su peso en oro. Y que de confirmarse supondría un volteo a la situación del Gandía en todos los niveles. Luego lo contamos, pero en todos los niveles. Ahí va Cortei con la derecha, golpea cerrado, segundo palo, llegaba Ramiro, yo creo que ha tocado Chamorro, no le importa. Bueno, pues dan lanzamiento de puerta para el pego. Iván será quien lo ponga en movimiento. Está Keita ahí impidiendo el pase en corto, obligando a Iván a que golpee arriba larga. La pelea Gonzalo, se ha pitado ahora. No sé, ha pitado ahí una cosa, vamos a ver. Una cosa extraña. Pero sus motivos tendrá el hombre. Va a sacar Iván Malón, el capitán del equipo. Uno de los jefazos ahí en la defensa, con Amarilla, con el permiso de Amarilla. Bombeando arriba para Cortei y fuera de juego. Había salido desde una posición antirreglamentaria. El autor del gol de la victoria ante el Portuarios, Alex Cortei, reivindicándose en aquella acción a balón parado y dándole 3 puntos de oro el jueves al Gandía. Hoy, lunes de Pascua, estamos buscando el segundo partido consecutivo en el que se impondría el Gandía, si es que mantiene este 1-0 en el marcador, en un partido que sigue abierto hasta el final y que os estamos ofreciendo en directo, como todos los partidos del Gandía en casa, aquí en Telesafor. Sacará de banda el Gandía Jiménez o Gonzalo, como prefiráis, con Iván Malón, Amarilla, distribuyendo el juego desde atrás. Qué gusto verlos ahí, con qué seguridad, con qué tranquilidad. El pego que ahora sí presiona en campo contrario. El Gandía que tiene ahí profesionalidad para sacar la pelota fácil. Keita se ha ido muy bien. Mira ese pase para Cortei. Le ha faltado medio metrito. Sí, pero així molt bé el Gandía davant de la pressió del pego, que és precís que tinga que anar un poc més amunt, pues el Gandía té la qualitat suficient com per poder treure el valor de darrere. Frederic jugando con Sastre, que abre a la izquierda para Francesc Borràs. Arnau. En el centro del campo del pego. No pueden pasar de esa línea de presión del Gandía. La tiene Ferran. Lo intenta ahora con un pase largo arriba. Buscando a Sirerol. Kevin, que acaba de entrar al terreno de juego y que se pega ahí. Decías que era poca cosa, pero ya le ha metido un viaje a Amarilla, Los tiene bien puestos Kevin. No le hizo por, ¿no? No, lo que pasa es que para los Yarks eso es muy difícil que guañe algún, por la diferencia de altura, ¿no? Ya. Pero si tiene algún uno contra uno, seguro que se la chuará y le puede complicar la vida. Eso iba a decirte, si tiene un malón ahí abajo, puede crear dificultades. Francesc, que tiene un saque de banda largo, ha golpeado a Alex, la saca Parra. Cuidado con el pego. Ataca, este es Morató, metió la pierna Gonzalo, saque de puerta, saque de esquina. Sí. Reclamaban un posible fuera de joc en ese pase, o no se sabía más a ver si era un pase o qué era, pero le arribaba un jugador del pego y estaban reclamando el jugador del Club de Fútbol Gandía posible fuera de joc. Pues no me gusta lo que veo, porque veo al pego acercándose, a la gente de pego supongo que sí que le gustará, pero
A los de Gandía nos parece que el partido se está abriendo demasiado y, como decía nuestro comentarista Jesús Moratal, en cualquier acción se puede llegar el disgusto, ¿eh? Sí, un córner con este, precisamente. Francesc Borràs en el saque, segundo palo, ha salido Coronado, no pudo despejar la acción que pudo haber tenido consecuencias, pero la que tiene ahora es una contra clara del Gandía. Ahí va corriendo con una auténtica exhalación por la parte izquierda Keita. Anun, que busca a Cortei, pero ha perdido. Ahora era Keita el que trataba de recuperar. Llega desde atrás para tener la pelota el Gandía. No consigue cortar Ramiro. Las evoluciones del Pego, que ataca ahora con Francesc, caído aquí a la izquierda. Se equivoca en el pase, también Malón en el despeje. El Pego ya utiliza la del Exanco, ¿no? Ferran ya se va davant el arriba, centro, ¿eh? Sí. Y se queda ahí, ¿eh? Sí, sí. Se queda ahí el central del Pego descolgado arriba, como dice Jesús Moratal, en aquella mítica acción de Cruyff, que ha pasado ya a los anales de la historia como siempre la referencia. Siempre que vemos un central, esa es la de Alex Sanco. La de Sanco, sí, sí. Igual como cuando vemos a uno que se va al córner, es la de Kini y Carrasco. Sí, sí, sí. Son acciones que se quedan los que, en el imaginario. Los que peinamos canas ya. Ochenteros. Pero bueno, yo siempre digo que las cosas que han pasado en otra época también se pueden estudiar aunque no hubieran nacido. Sí, sí, sí. Fíjate Napoleón. Hemos nacido y sabemos de qué va. La tiene Keita. Otra vez buscando un pase. Ahora sí. Anun se va a quedar solo. Sí, Anun puede marcar. Anun. Paró Iván. Anun solo ante el portero. Pudo haber certificado la victoria del Gandía. Pudo haber sentenciado Anun. Pero estuvo bien Iván aguantando. La verdad que sí, en la salida. Anun se le hizo pequeñita la portería. Muy pequeñita. Pero que se la tapó bien Iván. Sigue insistiendo el Gandía. Ha tenido que tocar ahí arriba Chamorro. Corner. Y se va a córner. Y ahí el Gandía va a ganar unos segundos de oro. L'ha tingut, l'ha tingut. Un dels últims, de les últimes incorporacions del club de futbol Gandia l'ha tingut en ixe 1-1 front a Iván. Però, com bé dius, se li ha fet xicoteta la porteria o se li ha fet enorme Iván. Una de dos i no ha aconseguit sentenciar l'encontre. Va a sacar Parra. Es quien se acerca a la esquina, al córner. Sin prisa, ¿eh? Sin prisa. Sí. Está Parra poniendo el balón. El jugador que hoy afronta su segundo partido, que lo pone un poquito malamente, ¿no? ¿Eh? Si quisieran decirle que no. La línea está ahí y podría decirle perfectamente que no se preocupe. Bueno, la tiene claro. Keita, no lo ha visto. Keita, se va bien, Keita. Bien, Keita, línea de fondo con el exterior. El balón en la frontal, el remate, rechace, le cae a Keita, no hay fuera de juego. Gol. ¡Gol! No hay fuera de juego y es gol. Y el Gandía que sentencia. Marca Keita. Marca el Gandía, otra vez el Gandía en el 88, otro gol, este para determinar la victoria, el gol de Keita, la victoria que se va a quedar en casa, y ahí va Keita con esa camiseta de Carlos Martínez Aibar, del jugador al que animaban al principio y al que siguen animando ahora. Keita marcó, Keita sentenció. Y Marco Oliva que sonríe. Sonríe. Marco Oliva sonríe. Sonreímos todos los que estamos en esta zona del Guillermo Lago. Un Keita que ya había donat dos passes de grandíssims de gol. Un a Àlex Cortei, un altre a Nun. I que finalment ha dit, bueno, pues si no les claveu vosaltres, les clave jo. Pues sí, porque... I ha acabat sentenciant pràcticament l'encontre al minut 89. Porque veníamos de una acción clarísima de Anun. El Gandía estaba avisando. Ya habíamos dicho que el partido estaba abierto, que podía caer de un lado u otro. Lo estaba intentando el Pego a balón parado. Porque era quien dominaba y tenía menos espacios para sus contras. Y el Gandía se ha encontrado pues con el arma del Pego en la primera parte. Con unos contraataques que han acabado por sentenciar el partido. Porque esto, si alguien no lo remedia, está sentenciado. Pero ojo con el Gandía. Parra. Parra con Cortei. Busca el tercero el Gandía. Sigue Cortei. Golpeó Cortei. Aunque se incorporaba cuatro a minutos por la izquierda. Sí, 4 minutos de fechito. Nada. Bueno, pues... 4 minutos que podrán morir, no han de olvidar, gracias a Marblau. Porque si estem así, tochas y reunits, Jesús Moratal, Santi Roca y yo... Bueno, pues es porque Marblau ens deixa estar, que són experts immobiliaris, però saben bé també d'esport i per això estan amb el futbol i també estan amb el bàsquet en cada partit que juguen els nostres equips en casa. Marblau, experts immobiliaris, que si vols un apartament a la platja, Marblau, que si vols un apartament en Gandia, Marblau, un trastero, Marblau, una cotxera, Marblau, si és que és més fàcil... Mar Blau, amb 3 oficines en Gandia. I Blanqui Blau és el Gandia i és quien gana hoy en este partido... 2-0 ante el Pego. Que per a ser justos és un resultat que jo crec que se'l mereix el Gandia perquè ha fet una primera part molt bona, la segona part sí que ha estat un poc més equilibrada, però bueno, el Pego només ha pogut arribar en un parell d'accions de valor parat
Y bueno, en líneas generales el Gandía yo creo que es merecedor del resultado. Bueno, me dicen algunos telespectadores que el comentarista de hoy está pasando con nota alta el examen, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, me piden continuidad. Luego continuidad. Voy a pedir un aumento de sueldo. Sí, podemos negociar. Vamos a negociar a Bore si el berenar del próximo día es un poco más contios. Más aún. Una misteleta. Bueno, vamos a ver si con una misteleta convencemos a Jesús Moratal para que complete el cuarteto con Raúl Muñoz. Ostras, porque menudo cuarteto, quiero tranquilizar a Raúl Muñoz desde su casa, que su que no hay destitución. No peligra, aunque tengo a su buen amigo Manolo dinamitando los grupos de WhatsApp pidiendo que sea Moratal quien ocupe no hay destitución, la tranquilo, Raúl. De Muñoz. Esto no es como la portería. Podemos tener dos buenos comentaristas. La tiene Parra, la Parrita, se va de algunos, pero no de otros, como diría Rajoy. Algunas cosas, pero no todas. Se cayó Parra y la falta, que es para el pego, juega Morató. Entregándose al Gandía. El partido está ya totalmente decantado para el bando gandiense. Ahí está el autor del segundo gol, Keita, que entró dubitativo y errático. Keita, pero que ha acabado haciendo acciones de mérito que nos están gustando y mucho. El pego va a poner el balón en movimiento. Vaya mesecito se ha arreado el Gandía. 3 victorias en 4 partidos y lo que parecía un pozo ahora es todo alegría. Esto es el fútbol. Sí, el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Eso es. Tal cual. Un estado de ánimo en el que ganar te lo da todo. Sí. Y perder todos son problemas, todos son historias. Cuando pierdes no va ni el agua de las duchas. Cuando ganas todo es de color de rosa. Y el Gandía también es verdad que se han juntado muchas cosas. Recuperación de jugadores lesionados, fichajes para mí acertados. Acertado. Ya hemos hablado de Ramiro, de Benji, que son fichajes importantes. Sí. Esperemos que esta semana llegue el portero para acabar de terminar con los problemas en la portería. Y luego pues la tranquilidad que da el hecho de que el entrenador, el Gandía tiene un entrenador que conoce la categoría, que eso es importante, y que le estás dando continuidad también y tranquilidad y seguridad en que su puesto no está en peligro en principio. Solo faltaba, ya sería el cuarto y y el resultado se están avalando, o sea que no sé por qué no empezó bien, todo hay que decirlo, pero Tavernes, ¿no? Nadie llega y al siguiente partido nadie llega y lo arregla todo el primer día. Y Lauro ha tenido un poco, entre comillas, la ventaja del parón, aunque en el parón no se ha entrenado. Esa es la otra cuestión, ¿no? Pero bueno, sí, pero siempre hay un tiempo cambia, más. Cambia la dinámica. Claro, cambia la dinámica. Claro, es verdad. Todos coincidíamos en señalar que seguramente habría una liga antes y una después. Y el Gandía es el claro ejemplo. Sí, sí, sí. El Gandía de después del parón es otro Gandía. Stephen con 3 mentals y Lauro ha sigut entrenador en 7 partits des que ha arribat, amb 4 victòries i 3 derrotes. De cabeza lo ha dicho, que le he visto yo sin consultar la chuleta. Juega Iván. Y final del partido. Acaba el partido en el estadio Guillermo Laue. Qué buenos 3 puntos, qué buena victoria, qué buena imagen también del Gandía, que se recupera a medida que van pasando los partidos en resultados, en rendimiento y también en juego, y que poco a poco va escalando posiciones y se coloca en una situación ya clara de mirar sin complejos a la zona alta de la clasificación. Los jugadores que se saludan en el centro del campo y estamos ante un nuevo Gandía, Jesús. Sí, sí. La verdad es que los resultados están, lo que comentaba, aunque el estado de ánimo del Gandía es totalmente diferente el avance del paró al després y eso pues fa que estiguen mirant ara les posicions de dalt més que les de baix. No obstant, depèn dels resultats dels altres equips, se poden col·locar ahí prop de la zona alta, ¿no? Perquè està tot molt, molt apretat. ¿Qué te ha parecido tu ex-equipo, el Pego? Yo creo que has comenzado un poquet pues replegat, esperando un poquet a la contra, intentando aprovechar la velocidad de Jordi y de Quique. No le he sido la primera parte, la segunda parte se n'ha vingut un poquet més amunt, que era lo normal. Ha tingut alguna ocasió, però com te di abans, en línies generals, jo crec que el mereixedor del resultat és el Gandia. I bueno, i el Pego pues es queda en una situació pues un tant apretada, junta ahí al Racing i al mateix Portuaris. Pues està en la part de baix i és cert que queda tota la segona volta, però bueno, tindran que millorar moltes coses per poder eixir d'ahí baix. Así es, los jugadores que se van retirando a este es Benji, que también ha tenido algunos minutitos más, poco a poco cogiendo el ritmo, y Marco Oliva, que se acerca ya a la zona de nuestros entrevistados, porque hoy tenemos otro protagonista y es el capitán Iván Malón, que ha hecho otra vez un partidazo, que le da una seguridad al juego del equipo tremenda y que está consolidando un gran Gandía en este regreso a la competición. Marco Oliva.
Bueno, pues sí, con Benz estaba Diguent, estem en Iván Malón, capità, i una vegada més parlem amb tu per a donar-vos l'enhorabona. Com has vist l'encontre? Com l'has pogut viure en primera persona? Bueno, pues creo que ha sido un partido muy serio por nuestra parte. Empezamos a competir como un equipo de preferente y creo que eso es lo verdaderamente importante. Hemos perdido mucho tiempo haciendo cosas que no debíamos hacer y ahora mismo nos hemos convertido en un equipo que compite en casa, que compite fuera. Y bueno, ahora mismo desde que entremos ahí al vestuario, la única palabra que tenemos en la cabeza es Alicante. Bueno, es muy importante. Ahora llega posiblemente uno de los partidos más complicados de la temporada, como es el líder, pero vamos paso a paso y vamos a celebrar lo de hoy, ¿no? ¿Qué ha cambiado para que ahora estemos hablando de un club de fútbol Gandía? Decías que hacíais cosas que no tocaban y ahora que se hacen las cosas que tocan dentro del terreno de juego. ¿Pero qué ha cambiado en la esencia del club de fútbol Gandía para tenerle miedo al descenso? Parecía, y ahora poder mirar hacia arriba y decir, ahí vamos nosotros. No, nosotros miedo no hemos tenido nunca a nada. Nosotros miedo, la palabra miedo en este vestuario no tiene cabida. Nosotros lo que sí que teníamos era mucho respeto y creo que en lo que tú has hecho incidencia tiene mucho que ver el trabajo de Lauro, sin desmerecer todo lo que teníamos trabajado anteriormente, pero creo que está haciendo un trabajo muy bueno, creo que tiene las ideas muy claras y semana a semana ha ido aportando su granito de arena. Lástima no poder trabajar de forma continua las primeras semanas de Lauro, que tuvimos problemas con el COVID, pero creo que se está viendo el trabajo, los frutos y como te digo, lo más importante es que creo que somos un equipo que nos hemos adaptado a la categoría, que estamos compitiendo y queda mucha liga, queda mucha segunda vuelta y vamos a pelear partido a partido. Sí, esperemos que lo podamos contar en Telesafor. Iván Malón, capitán del Club de Fútbol Gandía, mil gracias y como digo, enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya os sentí, Iván Malón, este es un nou club de fútbol Gandía, este es un club de fútbol Gandía diferente al que va a comenzar la temporada y que ahora sí está fent les coses com toca. Ho analitzàvem durant l'encontre, han passat diverses coses que han portat a que este equip, aquesta escuadra, siga ara més que mai una escuadra reunida, que estiga tota junta, amb un entrenador que ve, coneix la categoria i es queda, amb fitxatges que sí que és de veres que estan valent la pena la seva incorporació durant la temporada. S'acaba el partit. Victòria del Club de Futbol Gandia, 2-0 en el minut 10, en el minut 89. I ara a seguir buscant més victòries, més futbol i més esport a Telesafor. Espero que ho passen bé i fins a la pròxima. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983.